everybody. Bienvenidos al episodio 24 de Desconectados. Un episodio especial tenemos el día de hoy. Acabamos de culminar un proyecto. Proyectazo, diría yo. Este es un episodio especial porque además de que está siendo grabado, no estamos en vivo en este momento. Para los que están ahí en el chat en vivo, una pequeña aclaración nada más. Perdón, chicos. Es un episodio especial porque es el cierre, la conclusión del Summer Camp 2023. Sí, sí, sí. Una pena que ya haya acabado, la verdad, pero... No, lo extraño, ¿eh? Ya, apenas va un día y ya extraño el Summer Camp. Depresión. Estamos en depresión ahorita. Depresión por Summer Camp. Oigan, antes de empezar este capítulo, queríamos agradecerles muchísimo a todos ustedes que estuvieron ahí apoyando todos los videos, que siguen apoyando los videos claramente, porque seguramente hubo muchos que se esperaron a ver, a que estuviera toda la serie disponible para verla. Normalmente luego yo suelo hacer eso, pero muchas gracias a todos los que están apoyando, mandando edits, siguiendo a los participantes del Summer Camp. La verdad es que fue un proyecto que fue muy difícil de hacer, no les voy a mentir. Fue un proyecto donde pusimos mucha pasta, mucha inversión para que saliera, pero creo que quedó muy bien. Creo que quedó muy bien y lo importante es que les gustó. Sí, hicimos muy buenos amigos. Toda la química detrás del Summer Camp, detrás de lo que ustedes no pueden ver, se hizo una hermandad, yo lo puedo asegurar. Y no tengo pruebas, pero no tampoco tengo dudas. Pero bueno. Obviamente estamos acá con el equipo ganador y vamos a hablar un poquito acerca de la experiencia de todos como en general, ¿no? De cómo se la pasaron en este Summer Camp, porque creo que es importante que los creadores que participan les cuenten cómo se vive desde dentro, qué hay, qué... Incluso qué mejorarían, diría yo. Sí, o sea, sí, sí. Pero sí, estamos el día de hoy acá con los ganadores del Summer Camp 2023, los pingüinos. ¡Con ustedes, pingüinos! Hola, hola. Gracias, chicos, hola. Sí. Está enamorado de ti, por lo que puedo observar. Oigan, chicos, estamos muy felices de que estén acá hoy en día. Sé que muchos hicieron un esfuerzo maratónico hasta venir a este lado de la ciudad. Así que muchas gracias por darse el tiempo. Y pues nada, quería primero, no sé, preguntarles que, ¿cómo están? Preséntense por si todavía hay alguien de casualidad. Dudamos porque es algo muy polémico, pero bueno, si no los conocen, empezamos de este lado, tenemos a Fer. Hola, bueno, yo soy Fer Hernández y, o sea, digo... ¿De qué se trata mi contenido? Sí, claro, si quieres. Tú preséntate. Y pues a mí me gusta hacer videos con mi hermana, que se llama Ara, que estaba por aquí. Y nos gusta hacer videos de fútbol, de comedia, bailes. E intentamos, bueno, estamos ahorita en... estuvimos en una pasarela. Impresionando en el modelaje. Y pues sí, así. Eso es lo que haces, básicamente. Ok, es lo que hacemos. Ahí es donde la ven humilde y todo. Es muy, sí, muy seguida, muy famosa en TikTok y en las redes sociales. Yo me acuerdo cuando las conocí, estaban chiquitos. De tamaño. Pero bueno, entonces tenemos al buen Pato. Hola, pues yo soy Pato Razo, Patricio Razo. Y pues, si no me conocen, hago locuras, tonterías, en pocas palabras. Así les gusta decir a muchas personas. Pero básicamente son challenge, acrobacias, retos con mis amigos y pues intentar entretener con muchos fails también. Ok, él es gimnasta. Y gimnasta. Gimnasta, mucho de su contenido, por eso haces esas acrobacias tan locas. Sí, porque era gimnasta, bueno, soy gimnasta, entonces por eso hago acrobacias. Y bueno, también por eso... No los intenten si no lo saben hacer, porque sí, ya me han regañado de que lastimo a gente. Sí, no, además yo creo que por eso está mamadísimo. Chicas, yo sé que lo querían ver sin playeras,
del Summer. Creo que sí se cumplió una que otra vez, ¿no? Sí, sí. No, yo también lo quería ver. Yo lo vi. Yo, pero nadie dijo eso. Él sí se quitó la camisa. Sí, sí, pero si no, yo lo disfruté. Pero se la ponía. Bueno, de hecho, tenemos a Vale. Oli, yo soy. Gracias. Yo soy Vale. Soy creadora de contenido. Más que todo, pues grabo TikToks, me gusta bailar, a veces hago covers en Instagram. Y ya, mi vida es así, simple. No hago acrobacias, ni pasarela. Y yo sí tengo que decir que, pues obviamente, aunque fue pues azar, por así decirlo, el cómo quedaron cada integrante de cada equipo, a excepción de obviamente los capitanes de cada equipo. Yo desde el momento uno en el que me tocó cada uno, o sea, creo que empezamos con Pato, luego fue Fer, si no me equivoco, luego llegó Vale y luego creo que llegó Nando, o sea, entonces de verdad les juro que yo cuando iba cada integrante integrándose al equipo de Pingüinos, yo fui muy feliz con el resultado porque yo sentía eso con cada uno, como esa conexión, y sabía que todos eran grandes personas, grandes creadores, grandes deportistas, y eso me hizo sentir muy agradecida de que, ay, mi equipo va a estar bien padre, yo va a querer mucho. Yo creo que desde el inicio la gente, o sea, no solo, incluso producción diría, pero además la audiencia, como que dijo, ese equipo está potente, ¿eh? O sea, como que ese equipo... Incluso los otros equipos lo sabían, sí, la verdad. Sabían que el equipo de los Pingüinos estaba potente. Sí, hablando como capitán, sí veíamos como a los Pingüinos un equipo muy fuerte, la verdad, por los integrantes, y se hacían muy buena armonía. O sea, sí, se veía también, como que éramos buenos deportistas, pero también sabíamos trabajar en equipo. No, y también fue que hubo una conexión entre todos los Pingüinos. Era porque parecía, o sea, nos hablábamos muy normal, como si nos hubiéramos conocido hace años. Toda la vida, literal. Y realmente, por ejemplo, pues yo estaba empezando a conocer a Vale justo. A los demás, a Fer también la conocí verdaderamente acá, pero sí siento que hubo como una conexión muy linda. Y yo sé que todos fue de que yo quería a Pato en mi equipo porque era el más deportista. Y yo quería a Fer porque el codiciado de todos los equipos fue. Y sí fue como, no, ¿por qué le tocó a los Pingüinos? Pero, o sea, yo dije, pues bebé, ni modo. Arena, Fer también. Y la queso. O sea, sí, la queso. Increíble deportista, futbolista. Por acá también Vale me comentó que por ahí en su vida hizo natación. Entonces yo dije, estamos muy completos realmente. Y Nando es una persona que lo da todo. O sea, él no importa qué pase en la prueba. Muy entregado, ¿eh? Él es el más entregado, el más animado. En la vida y en el amor. Ya haciéndole publicidad a mi bro. Entonces yo dije, para donde quieras voltear, la verdad es que todos son súper buen elemento. Y yo me sentí, mira, súper contenta. Eso se los agradezco mucho, Tim. Entonces, pues sí. Tú lo venís a sentir chico. Como parte de... Sí. Todo muy padre. Yo siento que ella es la mejor capitana de todos. A ver, también. Sí, sin ofender. Sin ofender. Más, por favor. Y la que es responsable. La que pingüine. Y la que pingüine. ¿Qué ibas a decir, Pata? Ah, que iba a decir que aparte se sintió, me dicen, muy bonito porque yo creo que fuera de ti, que como que obviamente conoces a todos, al menos los ubicas, realmente el resto del equipo no nos habíamos tratado para nada. O sea, fue la primera vez en mi vida que vi a Vale, fue la primera vez en la vida que vi a Nando, también a Fer, bueno, la vi dos días antes y platicé con ella y ya, o sea, fue como de... Y esos dos días antes claramente no decían, bueno, vamos a estar en el mismo equipo. Simplemente platicamos y ya, y se formó un equipo que había cero ego, o sea, como que no sentías... que fuera a haber ningún choque por ninguna parte, o sea, era súper cool. También Tigres, la verdad. Ok, bien. No es porque está aquí, pero sí. Era el equipo, honestamente, sentía que era el equipo que tenía más fiesta. O sea, desde el inicio, desde que se formó el equipo, era el equipo con más fiesta. La neta era el equipo que mejor cayó, en general, a la gente, a la audiencia. Porque, a ver, a pesar de que... Podría parecer que no eran competitivos porque no les importa. No, o sea, eran competitivos. No, sí, sí. Pero a ver, ya una vez que ya pasó la prueba, que ya acabó, o sea, como que dices, bueno, pues ya acabó. Bueno, vamos a festejar. Todos los tigres en la fiesta, flaco. Creo que nos pasamos y por eso. Se les pasó un poquito la mano. Se hicieron mal los cálculos, mala estrategia. No es cierto, chicos, le entregamos todo. No, pero sí hay que reconocer, o sea, la verdad es que yo también sí dije, el equipo de Tigres. Todos me caen súper bien, transmiten una energía súper
como de vamos a llevárnosla todo de chill, vamos a pasarla chido. Sí. Entonces, sí te pasaban eso. O sea, de hecho, su porra desde un inicio la crearon en el segundo uno. O sea, fueron el primer equipo en tener su porra lista y que se quedó hasta el final. Y yo de que dije, wow, o sea, conectaron bien chido. Entonces, hasta yo me quería robar su porra. No, no. Hablando de porras, chicos, ¿cuál es su porra? A ver, recuerden a la audiencia. Tiene una buena historia. Tiene una buena historia nuestra porra. Cuéntenos. Dijimos, estábamos andando y yo estábamos. ¿Qué podemos hacer? A ver, un atributo del pingüino. Vamos a poner algo que pues, tiene que ser como competitivo y todo. Nos metemos a ver así datos curiosos de los pingüinos. Primer dato, es que no, los pingüinos no tienen dientes ni siquiera. O sea, ni siquiera pueden morder algo. Tienen que engullirlo todo. Después, los pingüinos son traicioneros. O sea, ¿no han visto esos videos que va el pingüino así caminando y tira a su compañero? Ay, pega, ¿no? O sea, el pingüino, literalmente, vimos que también las mamás se roban a los hijos. O sea, muchos datos curiosos de los pingüinos que no pueden sacar. Pero si no sale nada bueno. De YouTube de Pato, datos de los pingüinos que no conocen. Literalmente no había ningún dato rescatable. Y después dijimos, pues existen los pingüinos de Madagascar. Son increíbles. Y ellos son estrategas. Estratégicos. Okay. Y de ahí salió el bonitos y gorditos. Bonitos y gorditos, muchachos. Sí. Bonitos y gorditos. Que nunca lo pudimos hacer bien, pero ahí salió coordinado. Se intentó. Y no, realmente sí dijimos, a ver, el mejor ejemplo que tenemos de unos que fueron subestimados y realmente se llevan, ahora sí que toda su película, en este caso, los pingüinos de Madagascar, son los que están, mira, a otro nivel acá. Entonces, sí, fuera nuestro... Fue la motivación, la inspiración. Los pingüinos de Madagascar, mis patrones. ¿Acaso conocen un delfín más famoso, los pingüinos de Madagascar? ¿O un koala más famoso? ¿No? Nunca. Solamente el que un koala que orinó un One Direction. Ah, ya. Y le dio clamidia. O algo así, sí. Sí, de verdad, sí. Los koalas. No, sí, de verdad. Googleenlo. No sé si clamidia es la enfermedad, pero una enfermedad por orinarse encima de Etsy. ¿Pero tuviste que era verdad? Sí, sí. ¿Sí? Sí, de verdad. Había escuchado que la pipí de los... la fuente es más fiable. Sí, había escuchado que el pipí de los koalas era... Tóxico, bastante. ¿No? Depende de dónde te cayera, según, pero bueno, ya. Okay. No estamos hablando de los koalas del equipo, sino de los koalas del animal. Oigan, a ver, ya que empezó, digo, el Summer Camp y todo esto, ya que pues, estaban en las pruebas, cuando conocieron a su equipo, además que ya me dijeron qué pensaron, y que fue la primera prueba, o sea, se sentían bien, se sentían motivados, confiados, confiaban en los otros. O sea, ¿cómo fue esa primera prueba, digamos? Yo me sentía muy confiada. Dije, no, esta primera prueba la vamos a ganar sobrados. Pero no caíamos en cuenta que en nuestra parte era como un poquito más... Como tendríamos que subir. Claro, era como empinado, elevado. La subida elevado. Siempre es más pesada. Sí. Y más en arena, ¿no? Como que en general correr en arena, correr yo creo que era más fácil. Y cansadísimo. No, y principalmente para que corrieran, o sea, para Fer y para Vale, porque nosotros nos quedamos a defender. Y defendimos muy bien y todo, pero realmente no nos movíamos. O sea, era como que te pones fijo y ya. Pero ellas tenían que correr a fuerzas, era para arriba y volver a bajar y andar de un lado para otro, ahí buscando dónde poder robar. Terminaron ellas así agotadas. O sea, nosotros, pues fue nuestra parte, pero... Primera prueba y obviamente se cansaron un montón, yo me imagino. Sí. O sea, ¿se esperaban que fuera así de pesado? No, se veía más inofensiva. Cuando dijeron 3 minutos, fue como... ¿Solo 3 minutos? Solo 3. Volvemos. No. E iban a ser 5. Y dijimos, tiempo nos va a faltar. Sí, pero no, sí, era una prueba donde yo veía a todos y era como de, no quiero estar en su posición, claramente, pero aparte de eso era como, se ven muertos, o sea, yo dije... No, es que ya la mitad, la quinta era como de... Hubo un momento donde vi a Val, literalmente, iba como zombie así caminando de, ya no quiero, o sea, ya al final era como que los últimos... Sí, ya se veía la cámara, todo. Y Val le decía, por favor... Y usó su estrategia de ninja así invisible, como que estaban los... Es que también los delfines... Muy mala elección de estrategia de delfines y lesión. Entonces, Vale estaba como por atrás y de... Yo cogí como... Yo siento que ahí... Así, o sea, fueron muchísimos ahí que ni se dieron cuenta. Y Vale, calladita. Sí, la Vale lo hizo súper bien. Sí, pero tuve la mala experiencia de que Zach me cayó encima. Entonces, a ver, Zach está grande, o sea, está grandote. Está pesadito. Es muy alto y no sé, ¿cuánto? Unos 80 y tantos kilos. Sí.
Entonces, y en Val, que está chiquita, sí. que o sea, literal, ¿cuánto mides, Val? Yo mido 1.58. O sea, Zach mide, creo, como 80, más de 60 y... centímetros. Sí, más de 60. No, mide como 1.88. Sí, sí, es más alto que yo, mido 1.85 por ahí, sí. Entonces, y sí se ve mucho más grande. Y aparte, la toma era como que medio de abajo, entonces se ve como Val así va chiquita y de repente aparece un monstruo. Literal, un monstruo de la nada y yo... Pero sí, en esta prueba, a ver, yo la verdad... Desde antes de iniciar la prueba, pues esto es algo que totalmente no se vio completo a lo mejor en cámara, pero antes de iniciar la prueba, a mí me encantó que el equipo, o sea, Pato y Nando me entrenaron antes de 5 minutos antes de, oye, sí puedes defender, no dejes que pasen. Fer era la que hacía la mímica de así de, mira, yo soy, y nos poníamos en el papel y lo actuábamos como si ya estuviéramos en la prueba, o sea, ensayábamos antes de la prueba. Entonces, algo que no se vio en el video, pero que pasó. Entonces, yo dije, o sea, ya, si no sabías algo o así, la verdad es que el equipo era muy de enseñarte, de apoyarte. Y yo dije, qué chido, porque es una prueba de equipo. Entonces, tenemos muchas posibilidades de quedar, pues, no sé si de primeros, pero sí en los primeros lugares, porque sí hay algo que, por ejemplo, a nosotros en esta prueba en particular sentimos que nos afectó y fue con lo que dice Valeria, el tema de que, no sé esto cómo se ve, pero sí... Había claramente una desventaja para los equipos que estábamos hasta atrás, que éramos pingüinos, delfines y del otro lado creo que eran tigres. Cuales y tigres, ajá. Entonces, de donde estaba el círculo, en donde nosotros teníamos que correr por los saquitos y todo este tema, nuestros equipos estaban como que más retirados que a lo mejor el equipo de los lobos y de los unicornios que estaban en el... Y también el estaba parejo. O sea, y que aparte de tenía pareja, porque era como... más cerca de ellos. Sí, a simple vista. Sí, creo que en el video, no sé si esas tomas no están como tal, pero era no muy evidente. Y de hecho, nosotros al inicio como que nos empezamos a medio desmotivar porque dijimos, no, manches, estamos bien lejos. Y yo les dije como, bueno, a ver, equipo, pues ya no vamos a poder moverlo, vamos a tratar de correr, o sea, de como que darle la vuelta a la jugada. Y porque obviamente, a ver, estando acá a la hora de robar los sacos, pues obvio, no sé, nosotros no íbamos a ir hasta robarle hasta los lobos que nos quedaban lejísimos y era alcanzar el doble. Y ellos no tenían a nadie al lado. O sea, sí, que los defensores, que les estuviera atacando. Eso fue un comentario que se repitió mucho, o sea, más allá de los equipos, que ahorita les digo eso, que hubo quejas de los equipos que justo estaban en el medio de otros dos, como en sándwich. Porque sí, o sea, digamos que de cada lado los unicornios y los lobos no tenían otro equipo del lado contrario. Entonces solo tenían que defender un lado, como quien dice. Y estaba prohibido pasarse por atrás y llegarles como por el otro lado. Además de que al correr, sí, o sea, están como que todos firmes, ¿no? No en su vida. Sí. Sí, o sea, fue que, por ejemplo, los koalas, los delfines... los tigres incluso se quejaron también de esta desventaja, de esta desigualdad. Es que realmente era una U. O sea, creo que hubiera funcionado más si sería un círculo. Sí, porque ellas, pues como todos contra todos. O sea, la idea original, así yo se los cuento aquí, era hacer el círculo. O sea, literal era hacer el círculo. Pero al hecho de no sé si se dieron cuenta que, digamos, del otro lado de la playa no estaba bonito. Sí. Entonces, había mucha roca. Entre la preocupación, ¿no? De que, ay, es que se va a ver feo el cuadro, tal. Que muchas veces, a lo mejor ustedes dirán, ¿pero eso qué? Mientras sea justo. Obvio, se entiende, ¿no? Porque sí. Y sobre todo ustedes que están viendo esto. Pero para nosotros era como, uy, no sé, que se vea lo de allá, no sé qué tan bueno sea. Y en el momento, producción se tomó la decisión de, ¿sabes qué? Háganlo en U. Claramente, el hecho de desconocer estas ventajas, desventajas que podrían pasar en ese momento, pues fue donde vino la queja, ¿no? De la gente, de los equipos, de todos en general. Y eso sí es algo que dijimos, claro, pues es que como no pensábamos que de los unicornios nadie les robaba del lado izquierdo y de los lobos nadie les robaba del lado derecho, ¿no? Si lo ven así de frente. Sí. Pero igual fue justo como que nos dimos cuenta, pues hasta qué pasó, ¿no? Ya estábamos en la prueba, ya era como, ni modo que ahora, bueno, quítense todos y vamos a hacer otra vez el círculo. Era difícil. De pronto hubiera sido como al azar. Sí, también, sí, sí, sí. También. Sí, o sea, o cambiar, no sé, tal vez, o sea, podía. Hay muchas formas de mejorarlo, claramente, sobre todo también esa y otras pruebas, pero sí, en ese sentido, sí, como que ya todos se dieron cuenta que había una ventaja y una desventaja para ciertos equipos. Sí, pero chicos, de todo se aprende.
O sea, ya para el siguiente lo vamos a mejorar. O sea, lo importante es que, por ejemplo, del año pasado a este, en teoría, según nosotros, mejoramos. Sí, sí. En que los jueces, entre que tal o tal persona tomara la decisión, entre hacer más reglas, porque hubo más reglas. O sea, ellos están aquí de testigos que había muchísimas reglas y aún así había quien encontraba el vacío legal. O sea, era como de... Epa, pero no solo en esto. O sea, no solo en esto. Me refiero que en general... Dentro de la primera prueba. O sea, yo de verdad les digo que es muy difícil que para cuando inicie una prueba les des 100 reglas y se las aprendan. Sí, no. O sea, es muy difícil. Sí. Obvio, lo ideal es que se les dijera, desde antes y las vieran y todo. Pero sí es muy difícil, y sobre todo en pruebas que no son comunes. O sea, no es como un juego como el fútbol, ¿no? Que bueno, más o menos conoces las reglas básicas. Bueno, que ya son más estándar, ¿no? Exacto. Sí. Estos son juegos nuevos dentro de lo que cabe. Entonces, pues sobre la marcha también te das cuenta de que, a lo mejor hubiera sido esto me diferente. Me llegó el olor de la pizza. Es que pidieron pizza acá, Ara y Fer. ¿Sí, no? Sí. No, yo pongo que no habían comido. Pero pedimos para todos. Gracias. No sé, sí. Yo me como una caja completa. Sí. Y chicos, retomando la primer prueba, se vio mucho este tema de las alianzas. Ustedes hicieron alianzas, ¿cómo vieron eso? ¿Cuál es su postura en esta situación? Sí, como que hubo ahí, no sé, también unos como que decían que sí o no, y como qué pasó ahí. Sí, pero ¿quién decirlo? Hubo, pues es que, a ver, sí hubo una como alianza, pues como un poco como pacífica, más que nada de alianza, no fue de ay, nosotros dos equipos vamos a ir por esto. Y no, es que justo fue porque era como, somos los que están en más desventaja. Fue para sería tonto entre nosotros atacarnos, o sea, claro. Si estamos en desventaja de que todo el mundo va a ir contra nosotros, mejor. Pues para que nosotros también nos atacamos mejores, oye, me encargo de que de los que nos van a atacar, tú encárgate de los que te van a atacar y entre nosotros como que estemos en paz. Entre nosotros no nos preocupemos. Nosotros simplemente paz. Con los koalas, que estaban de estaban al ladito. Y que justo estábamos en la misma posición de que teníamos a dos al lado y tal cual, eso fue lo que hablamos. Pero te digo, más que como de, ay, vamos a ir por estos, fue más de, no, pues, a ustedes no les conviene, a nosotros tampoco, pues vamos a enfocarnos en los demás. Creo que también ellos intentaron hacerlo con los unicornios, ¿no? Sí. Se vio en el video ahí como que... Pero que no, que los unicornios dijeron, no, váyanse a la burgues. No, pues es que los unicornios justo tenían ese lado solamente. Sí, no les convenía. Claro. Ah, sí, ni modo que fueran más lejos para robar. Aquí eso sí. Iban a robar, entonces, pues también ahí, por ejemplo, se ve muy evidente que también, no sé, los unicornios les quedaba más lejos ir a ciertos equipos, ¿no? Sí, o sea, los unicornios ir hasta los tigres era muy difícil. Sí, era muy difícil. Entonces, pues obviamente ibas a los equipos que te quedaban más cerca, porque aparte tú decías 3 minutos, pues es nada, ¿no? O sea, según nosotros se nos iban a pasar rapidísimo, cosa que no pasó, que se empezaron a hacer lentos. Pero pues sí, esa fue en la primera prueba fue la única, creo que, alianza. Sí. Pero yo quiero decir algo. Cuando se formaron los equipos, esa misma noche, Pingüinos como que hizo una amistad con los tigres. Amigos. Pero, esa no me la sabía ni yo. No. Pero, en exclusiva, Tigres fue cómplice de esta. A ver, a mí no me embarra. Pero ahora que vi a Ara, me acordé de algo. Hijo, y está comiendo su pizza, sí, ¿eh? Fer ni yo fuimos a atacar a los tigres. Pero en el video se ve como Ara le roba a los pingüinos. Ya vendrá a dar su punto en otro capítulo. Necesito el bar. Porque ahorita está comiendo, y no queremos interrumpirla, pero bueno, gran aclaración para que se vea. No, igual ustedes vayan a ver el capítulo y ya también juzguen, ¿no? Si se vio o no se vio. O si no se vio, pues a lo mejor ellos lo vieron. No robó, pero estuvo tentada. Ara es competitiva conmigo, entonces como que dijo, justo, ahí te voy. No, y ya que estabas en la competencia, porque esto le pasó incluso a los koalas, o sea, yo me acuerdo que justo los que vinieron a hablar con nosotros más, pues fueron Brian y Anthrax. Y Anthrax, cuando empezó a ver que como que ya no tenían, o sea, de dónde ni cómo, y todos les estaban robando, como que entró, no sé si se desconectó, no sé qué estaba, pasó. Estaba ahí, o sea, y entonces llegó con una mirada así de, voy por ustedes. Y entonces yo empecé a decir, Anthrax, recuerda quién es el verdadero enemigo. Aparte, fue muy chistoso. Yo vi eso y era como que estaba chido y Anthrax. Ajá, y yo todavía. Somos amigos. Somos amigos. Recuerda que éramos tan
alianza. Ya te estaba así, ya apunta la calle. Ah, sí, es cierto, así es cierto. Y me dices, no, sí es cierto. Y ya, se va tranquilo. Nosotros tampoco atacamos a koalas. Y justo lo que comenta Val es que, o sea, bueno, ya vino Ara y Ara ya estaba bien cansada y ya nomás no iba a salir. Entonces, ya así como en mi posición de defensa, ya nomás fue como de, mejor bueno, no. Mejor me voy. Sí, sí. Hay lugares más fáciles. Hay lugares más fáciles, pero sí hubo una amistad muy linda con los Tigres. Grande. Los Tigres la llevaban bien, según yo, con todos. Con todos, sí. Yo en esa prueba yo sí me sentía así como si estuviera en un partido, o sea, de que tenía que hacer disque fintas para agarrar un... La gambeta. La gambeta. No, pues que sí. Ya cuando estaba dominando los ajitos dije, no, tampoco. Tienes que ir a robarlo, dominarla. Ahora ya haciendo la vuelta al mundo con los ajos. Oigan, ¿y cuál fue, digamos, la prueba que a ustedes más les gustó en general de las seis que hubo? Para mí la final. La última. La final. La, o sea, okay. Porque la ganaron. Como que todos, sí, porque exacto. ¿Quién tenía un papel? Todos hicieron. Es que fue la única. Bueno, esa y la primera fueron las únicas donde todo el equipo estaba involucrado. Sí, donde tenías que sí o sí trabajar en equipo, si querías ganar. Y entonces había mucho. O sea, cada uno tenía como su tarea específica. Entonces estuvo muy para pasar la emoción. Después es la final. Aquí se acaba todo. Sí, de que podían hasta subir de posición, ¿no? Sí. Fue muy emocionante esa prueba. O sea, yo creo que esa sí fue la favorita. Ah, bueno, es que, a ver, Vale, aquí yo la verdad cuando la vi dije, no, ya se me... ¿Qué le está pasando a Val? Y ella me dice, no, es que la pierna la tengo lesionada. Creo que desde la primera prueba también ya lo había sufrido, sí, ya lo habías padecido. Es que como una semana antes a mí me había vuelto el... Desgarre. El dolor otra vez. Sí, sí. Entonces, igual... Forzarla estuvo... Sí, pero sin embargo yo no iba a dejar esa oportunidad de ir. Okay. Y dije, bueno, la pierna... Va a pasar algo con la pierna, pero voy a pensar que no... No siento la pierna, pero yo sigo. No, es que de verdad, yo cuando la vi que venía andando, porque aparte Nando ya también venía como con el hombro salido, ya no, sí, o sea. Ya. Sí, porque la cargó desde el momento uno de ir por los pañuelos. ¿Sí? Eso no sale, o sea, no se ve en la toma, no se aprecia bien, pero desde nuestro punto de vista, de Fer y mío, literalmente Vale tocó el agua y fue como su pierna se vio que... Ya, dejó de funcionar. Sí, tuvo que aventar. Como que falseó la pierna, ¿no? Sí, es que yo siento... Es que el mar estaba picado, entonces yo dije, no, voy a saltar esta olita, como para que no lastimarme. Pero no, la ola lo que hice fue llevarme la pierna para atrás y ya de ahí para adelante, literalmente, yo trataba de colocar la pierna en la arena. No se podía, no respondía. No respondía, yo me caí en casi todo el mar. Sí, okay. Sí, es que sí, sí se vio. Sí se vio, o sea, y la verdad es que también esto creo que esa escena no quedó en el corte final. Pero no cuando Vale llega con Nando cargándola y éramos los últimos, íbamos en últimos, sí, o sea, yo en ese momento dije, ya perdimos muchísimos. O sea, habían hecho un par de vueltas. Iba a pasar después, o sea, nosotros dijimos, no, pues ya perdimos mucho tiempo. Se avienta Vale, pero, o sea, de una forma yo la vi su cara de que estaba no lo pusieron, no lo puesto. Sí, súper épico. Carita, o sea, yo sí me preocupé muchísimo y fue como entre que ya llevábamos desventaja, pero a la vez dije, no sé, es que Vale se ve que le está doliendo, o sea, que estaba mal, pero no siguió, entonces como que fue de, ok, ya, todo bien, y la verdad agradecerle a Nando salimos los dos juntos, pero salimos. Aunque sí me asustaba un poquito Nando, gracias a Dios no teníamos micrófonos para escuchar lo que me gritaba. Dale, vale. Pero no, yo me caí, yo le decía, no puedo, mi pierna no responde. Dale, coño. ¿Qué? Yo, está bien, Nando. Y yo, pero no puedo. Y él, dale. Y yo, es la mejor manera para motivarte. Nando ya diciendo, ya, acuérdate la pierna, pero déjala. No, de verdad se vio súper épico. Ese final, cuando salen del mar así como tipo Baywatch, porque esta Vale venía como que medio nadando, entonces se levanta, Nando la sube, da el primer paso, se vuelve a caer, vuelve a dar dos pasos, se cae. Y ya es como que dijo, dio un paso con la pierna buena y se aventó un clavado. Sí. Y Nando la aventó también. Y cayó así de cara en la pero arena. Pero de que llegas. Sí, pero sí, llegó así, tiró la mano. Ah, cayó de cara, o sea, de costalazo completamente. Nando con el brazo ya zafado y como que... Entre eso y la tormenta, o sea, era una escena de película, de verdad. A mí mi mente decía, es que ya no sé qué está pasando. Me sentía bien impotente de no poderme mover, ayudarla. Porque pues eso... Nosotros teníamos una línea, era como que está a dos pasos, está a dos metros y no puedo moverme, es como que... Sí. Justo desde que ellos dieron todo, dije yo... Ahora le voy a dar más. Porque ahí justo fue cuando pasó a la fase 2, a la etapa 2 de la prueba, que yo creo que fue la más...
difícil, sofocante, estresante, porque, a ver, había muchas cosas que pasaban, ¿no? A la vez que, por ejemplo, la tela pues no absorbía mucho, entonces era de muy poco en muy poco, el recipiente era muy grande, la lluvia, la arena. Que la lluvia ayudó. El cansancio. Agradezco mucho la lluvia. Sí. Mira, dos gotas podrían haber sido la diferencia. pero sí, o sea, como que fue, se juntaron en esa parte todos los malos, lo malo que podía pasar pasó en esa etapa. Porque sí, obviamente, el hecho de que se tardaran tanto en llenarla, pues era mucha agua la que se necesitaba para eso, y al no absorber y ustedes no poder agarrar más que con sus manos y la tela, pues era muy difícil llenarlo. Pero yo en el video creo que se ve, y se lo dije a Chío cuando lo estábamos viendo en el cine, porque yo dije, o sea, pero si ustedes llevaban bien poquito, cambiaban la toma, y de repente no sé en qué momento, no sé si corrieron más rápido. Sé qué hicieron, porque yo vi de repente su recipiente. Sí, lo hicieron ver muy fácil. Desde que Chío me dijo, Cristiano Ronaldo. El bicho le mete. Y yo soy la bicha. Ole, y decía, Alan, Bellingham. Así un buen de futbolistas. Y yo dije, vamos. Es que, ¿sabes qué? O sea, justo yo estaba muy tranquila de la condición que tienen Fer y Pato, justamente al ser como personas deportistas y así, ¿no? La verdad, yo dije, sí, se van a rifar. Pero llegó un momento en el que de verdad eran tantas las vueltas que tenían que dar que sí, ya los empezaba a ver con ese muy como... cansado. Y es ahí cuando yo decía, es que ¿cómo los motivo? ¿Cómo les digo? Y dije, ok, a ver, respiren, tranquilos, todo el tiempo les decía, yo inhalen, exhalen, saquen el aire por la boca, porque son consejos que sí te sirven a ti como atleta, tener un poco más de resistencia. Acordarte que tiene que ser. Lo importante, mantener la calma, que no como hiperventiles así, pero llegó un punto en el que ya había Fer, o sea, como que, y le dije, Fer, el bicho te está viendo, Fer. Y Fer era así. Sí. Así casi de un sprint. Pum, agarró, te lo juro. Y llegó un punto en el que realmente, o sea, no es mentira. Yo en lo que a veces veía que en el reojo los otros equipos hacían a lo mejor una vuelta, ellos habían hecho dos. Sí. Entonces la resistencia y la velocidad que tenían en comparación a lo que estaba pasando con los demás integrantes ya era muchísima. O sea, sí fue que se rifaron, que lo dejaron todo. A lo mejor, claramente, no se les veía tanto como a los demás, porque, pues, repito, se sabe que Pato y Fer son pues, deportistas de alto rendimiento y a lo mejor tenían un poco más de condición física para esta prueba, pero, pues, de que lo dieron todo, lo dieron todo. A la tercera vuelta, aparte yo sentía la presión, es como de justo como decía la presión, no, es que esperan mucho de Pato, porque es el deportista, que no sé qué, y empiezo a correr y es que... yo no tengo condición, o sea, soy deportista, pero de deportes del momento, o sea, como de impacto, o sea, instantáneo, de fuerza explosiva, cosas así. Claro, no es lo mismo correr. De resistencia. O sea, no te pongo un partido así a todo lo que da de una... O sea, yo jugar fútbol es mi peor pesadilla. Yo corro dos, tres veces para arriba y para abajo. El fútbol es el peor deporte. ¿Sabes? Tranquila. Se peleaban ahorita entre ellos. Sí, son traicioneros. No, empiezo a correr y yo estaba, me quemaban las piernas horrible. Era como, de verdad no me esperaba que esto fuera a ser tan pesado. Y mi motivación era eso de que están esperando mucho de mí. Fer iba a todo lo que da y nado gritando, ¡venga, Pato! ¡Dalo todo! ¡Coño! ¡Dale! ¡Corre! Me paraba un segundo. ¡Coño, marico! El ¡coño, Pato! ¡Corre, Pato! ¡Corre! No, y Pato, si Nando gritaba con una euforia, porque sí. Te digo que yo era más de como tranquilizarlos y que no sé, como sobre respirar, no sé. Pero entre eso, y yo tenía un estrés de que no podía yo moverme, pero los veía ellos ya obviamente cansados, pero yo en mi mente no sabía que llevábamos tanta ventaja, o sea, no dimensionaba la diferencia del agua que veía de los otros equipos a la de nosotros. Y aparte atrás Vale estaba llorando y gritando de dolor. Entonces llegó un punto en el que les dije, ya, o sea, hay que sacar la prueba, sí o sí, porque Vale se está muriendo acá atrás. Vale se mató. Yo me maté para que no valga la pena, o sea, que ya. Eso también fue mucha motivación. Sí, total, o sea, dijimos como, ok, ella ya lo dio todo, vamos a tirarnos, a desmayarnos aquí, pero que se termine, o sea, bien. Esta fue la prueba que ganaron, ¿no? O sea, esta fue la única que ganaron. Digo, quedaron muchos segundos por ahí, ¿no? 3 segundos. Nosotros íbamos de segundones. Yo lo que he notado, o sea, digo, ya después de todos los Summer Camps que ha habido, ¿no? En general, es que, o sea, probablemente ganes unas, o sea, probablemente ayude,
Pero la constancia sí. ayuda más la que la, exacto, obvio, en los primeros lugares, ¿no? Porque para ser consistente no, 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 cosas que no. No, pero a lo que voy es que no importa que ganes una o dos y las demás las pierdes, o sea, sí. y por mucho, o sea, más bien es a lo mejor bueno, sí. quedo dos, tres, ¿no? Por ahí, pero que obvio, obvio que ganes uno, que vaya sumando. Que vaya sumando de los más puntos que se puedan. O sea, eso es lo que importa y obvio, ya al final pues se decide, ¿no? Si puedes participar o no para ganar. Por ejemplo, en este caso, los Tigres creo que era el único equipo que ya no, matemáticamente ya no podía ganar. Nada. O sea, ya era nada más el orgullo, el no querer quedar en último lugar, ¿no? Sin embargo, a ver, tampoco, ¿a quién le gusta quedar en último lugar? Claro, ¿no? O sea, sí he tenido como esas ganas de, no, pues ya, bueno. Sí, de darlo todo y que el equipo quede bien, exacto, porque incluso te pasaba con las otras pruebas, que a lo mejor, bueno, nosotros llevábamos casi puro segundo, pero la vez que nos tocó, solo fue una prueba en la que quedamos entre los últimos lugares. Último lugar. Literal, el último lugar, sí. Y ahí fue como que para la siguiente decías, no, es que mañana tenemos que quedarlo porque te daba esa de, no, ¿cómo vamos a quedar entre los últimos? Sí. ¿Cuál fue la que quedaron en el último lugar? La de los pañuelos. ¿Dirían que esa fue su prueba menos favorita? Sí. ¿O cuál fue su prueba menos favorita? El problema es que no están muy bien definidas las reglas. O sea, yo fuimos el primer equipo. Fue armando conforme. En la marcha. Sí, pero nosotros fuimos la primera ronda y al principio se dijo, como no puedes decir dónde están los demás, pero estaba la regla de cañadas. No, claro. Es un juego donde teóricamente te guías por los cascabeles y andan gritando los equipos. Todos gritan, pero no se escucha hablando en la toma. Todos, había un ruido así. No tiene la menor idea de lo que está pasando, entonces... Pues sí, lo atacaron, pues no, tampoco existía la regla de los arañazos. Sí, yo no sabía que se podía hacer eso. O sea, sí, soy deportista y todo, pero siempre intento tener no cuidar salvaje. A las demás personas. Siempre intento, pero siempre intento cortarme daño. Las uñas. No, o sea, siempre intento, o sea, hacerlo con, o sea, es un juego, no, no quiero realmente lastimar. O sea, realmente esa es la idea, ¿no? O sea, llevemos al lado competitivo y eso ya es, digamos. La idea es que se diviertan, que es un juego y todo, pero ya que quien lo llevó al lado competitivo ya es su problema. Sí. O sea, ya no es cuestión de ni de producción ni de nadie. O sea, es cuestión de la persona que está participando. La intensidad que le metes. Muchos sí, realmente. O sea, metieron muchas patadas, rasguños y todo, y siento que eso sí, pues sí. Y es que quieras que no, o sea, el que nos tocara pasar primero fue, pues, técnicamente... Fueron como los chivos expiatorios. Como que justo fuimos el conejillo de Indias para los siguientes equipos porque ahí los jueces iban diciendo, ok, está mejor que nadie hable. Entonces, la siguiente, ya, todos callados. Y en esta, pues, a lo mejor no sabíamos bien lo que era avisarles que se iban a salir o no considerábamos una agresión. Lo que, por ejemplo, en este caso le pasó a Fer, que se quedó tirada y ella dijo, lo van a parar, pero no lo pararon. Ah, sí, porque me dijeron, o sea, yo me puse en modo cangrejo y me dijeron, eso no se vale. No se escucha, pero todos me están gritando, eso no se vale. Y yo dije, bueno, yo quiero respetar las reglas, entonces yo no lo voy a hacer. Pero la única que le estaba gritando era... Pero realmente. Ajá, yo dije, yo quiero respetar las reglas, entonces me quedé así como de, ok, lo van, o sea... Sí, pero porque, o sea, realmente eso fue porque, o sea, no estaban las reglas, pero alguien te lo gritó, ¿no? O sea, fue como... Sí. Empezaron a gritar. Entonces yo me quedé como de. Creo que dije, vale, ¿qué está pasando? ¿Lo van a pausar? No, yo ni modo gritarle, te están atacando. Sí, ahí está. Eso sí estaba en contra de las reglas, justo. También, yo creo que, perdón, ahorita, el problema también de eso mucho es que nosotros, no sé, la producción en general, pues confías, ¿no? En que los demás no van a querer gritar algo de más, a querer decir algo de más. Pero gran error, porque en la competencia, en el rush, en el momento. Pues como les dije, quieres hacer lo que sea, así esté bien mal lo que sea, quieres hacer lo que sea porque el equipo gane. Sí, entonces me arruinaron mis pobres. pero sí, o sea... En defensa de Yuri, ella no estaba viendo. Ah, sí. En defensa. Lo defendiendo. Lo bueno que viene aquí a defender. No, pero sin embargo, si yo hubiera estado ahí, a mí me hubiera agarrado más duro. Te lo juro que sí. Okay. Porque yo le dije, si hubiéramos estado las dos compitiendo, hubiera sido grave. Yo, sí, obvio, yo te cargo, te tiro, que no sé qué. Yo, sí, claro. O sea, yo no sabía que se podía hacer eso y no lo hubiera hecho tampoco. Bueno, no sé. no sé, pero justo lo que dices, por ejemplo, lo de Fer en Cangrejito, ¿no? Ya después en el video final vemos que varios integrantes lo hacen. O sea, y a mí me dijeron que no se podía. Yo cómo iba a distinguir. Bueno, yo lo hice algo raro, ¿no? Como que se ponía y el pie como para detectar, ¿no? Sin embargo,
sanciones que nosotros en el momento, o sea, esto en general en todas las pruebas, como que tratamos de ser muy pacíficos y no ponernos como a reclamar de más, como de, ok, no pasa nada, bueno, ni modo, ya hay que tomarlo por el lado positivo, ser pues buenos perdedores, por así decirlo. Pero luego, pues sí veíamos como que los otros equipos sí se ponían un poquito más agresivos. Y en nombres, específico, nombres. Por sí, ejemplo. Ya. No, sí. Entonces, en específico en esa prueba. Nombre. En específico, Vane. Siento que sí. En específico, vieron y les juro que yo dije, a ver, es un juego, hay que hacerlo limpio. Ojos cerrados y ya vamos a ver. Sí, es el comentario típico, sí, ¿eh? Es el sí, comentario claro típico. Que, o sea, la verdad que eso, sí, no puedo llegar a decir. Sí, se notó en la cámara como si, no es que, uy, estoy viendo perfectamente dónde estás, pero con que puedas, o sea, si haces esto, es como que, oye, ya estás viendo. Ya, pero ¿por qué estás intentando? No, inclusive si... Es como que, ah, sí, escucho mejor. No. Inclusive si no cerrabas los ojos y te ponían la venda, pues alguna sombra llegabas, sí, a ver, sí, o sea, claro, como que también ahí era, es lo que les vuelvo a decir, o sea, ahí es confiar también en el participante, claro, que lo intente de hacer justo. Era un juego muy difícil porque, de manejar. Porque tampoco, a ver, tampoco les vas a vendar toda la cara, ¿no? Si no, claro, o sea, cómo respiran, sí, cómo, sí, o sea, tratas de hacerlo lo más, pues, sí, sí, o sea, tampoco que ellos, sea incómodo para jugar. Ellos saben bien que unos vieron y lo sí saben. No, y por ejemplo, justo yo no sabía eso, sí, Armando, pero sí, ya sí, cuando no, veo no, Armando está bien chillando desde no, cuando que alguien vio y que no sé qué. No, pero yo siento que Armando no estaba viendo. Si les dijera, a diferencia no, de otras personas. Nombres. No, o sea, a diferencia de la parejita de Caro y Brian, porque okay, los dos se los dieron dos, su... Cuando le roba justo la cinta a Fer, Caro se ve. O sea, Caro. Ah, o sea, y de repente la agarra sin saber nada. Es que es sonámbula. Ella sabe, tiene vida. Y como dice Val, tenía tortícolis. O sea, Brian estaba viendo así todo el tiempo. Y yo vi a otras personas que estaban rectas. Y esas sí son las personas que ellos no estaban viendo. Pero las personas que estaban así, yo dije, o sea, como que a veces no se disimulaba tanto, no, si se veía o no se y veía. Y además que en cámara cogimos imágenes que Caro y Brian hacían así como... Sí, bajándose él como si no se la venda. Ah, o sea, como de para que se subiera. Exacto. Quizás estaban rascando. La humedad. Sí, chicos, no pasa nada. Yo creo. Aquí está Armando. Yo creo que Armando en algún momento se dio cuenta que sí se podía ver y por eso dijo, como una segunda venda. O sea, es como de. Sí se alcanza a ver. La neta, no lo aproveché, pero si se alcanza a ver, pónganme otra vez. Sí, es que cuando empezaron a gritar que yo había visto, dije, ok, hay que repetirlo, pónganme sí otra vez. O sea, sí, claro, si ese es el problema, bueno, pónganme sí, sí, una segunda vez. Pero lo que sí yo, o sea, yo sí quiero decir, es que los demás equipos, sobre todo al lado de nosotros, creo que estaba de nuestro lado, de unicornios, hay delfines. Hubo un momento en el que se empezaron a poner muy agresivos sí ya con nosotros, pero ya era algo muy personal. Porque ni siquiera se estaban fijando que los que no estaban haciendo trampa no éramos nosotros, eran sí los demás. Y realmente, o sea, sí hubo un momento en el que ya era, o sea, como de, no, es que ellos, y se enojaron porque Fer usó la estrategia de la no, línea, de, la línea de estarse quieta, porque, a ver, esto era, pues, nadie nunca dijo, oye, no te puedes quedar quieto más de 10 segundos, o sea, no era una regla que existió. Y más bien se enojaron porque no se les ocurrió a ellos primero la regla. Además se pusieron a gritar, no, no se puede quitar. Y se pusieron a evidenciar en dónde era la posición en donde estaban los de nuestro equipo. Entonces a mí se me hizo injusto de su parte porque nosotros no nos pusimos. Ay, ¿y por qué los unicornios están haciendo esto para evidenciar en dónde estaban? Yo creo que todos los equipos en general, o sea, sin distinción, y ya supongo que ya pensándolo más, no sé, hasta Armando, Chío en general... O sea, equipo que encontraba una falla en las reglas se quería aprovechar de eso. Sí. O sea, pero justo cuando ellos la encontraban, no, yo estoy bien. Yo estoy bien. Yo sea, estoy no bien. No si yo encontré el fallo en la regla, yo estoy bien. Pero cuando otro equipo encontraba ese fallo y lo usaba a su favor, ¡y trampó! O sea, pero todos, o sea, todos los equipos aquí me cagan. Ah, no, es cierto. No. Pero en general, o sea, la regla, o sea, por lo que haya pasado en general en las pruebas, era si yo encuentro el fallo, uno, no voy a decirlo. O sea, no sí voy a decirle a los jueces, oigan, está este fallo, cheque. No, no. Es, me lo voy a guardar voy para a mí aprovechar y lo voy a utilizar lo voy a mi utilizar favor. Era estrategia. Pero sin embargo, nosotros nunca reclamamos. Y se valía, pero nunca hicimos eso contra los otros equipos. No, de decir, mamá, oye, él está haciendo esto que no era válido, ¿no? O sea, por ejemplo, en la final pasó que los koalas querían usar gogles
Y nosotros no dijimos, oye, no, que se los quiten porque nosotros no traemos. Y hubo equipos que lo reclamaron y es como de... Y nosotros... ¿Sí? Que al final ya no usaron o sí usaron. Sí, ya no, sí usaron. No, Rebeca sí usó. Ah, por sus lentes. Por sus lentes. ¿Quién? ¿Quién usó? Rebeca. Por sus lentes. Y nosotros... Y yo es que estaba ahí hablando con todas. Yo... Literalmente yo fui la que dije, no, pero si alguien quiere utilizar goggles, pues que lo utilice. Pero si los demás no quieren, pues no. Sí, pero sí, no es como unas aletas, ¿no? De agua, ajá, o sea, como algo así que... Exacto. Por ejemplo, Vane, ella se reenojó cuando Rebeca quería goggles. Sí, o sea, como que ella dijo, Vane, todos coludos, a todos rabones. Vane fue la que se estaba quejando rabones. De que estaba... De que de Fer, sí. Y a mí sí se me hizo como un poquito como ya, o sea, atacante de... ¿Por qué? Si nosotros ni siquiera estábamos contra ellos, ya a ver, si lo piensas realmente era una estrategia, porque ya habían eliminado uno del equipo y estás contra... Si hubiera sido uno versus uno, sí entendemos que era que eso no nos valía. Pero claro, eran tres equipos compitiendo, entonces realmente, pues obviamente por estrategia te esperas a escuchar a que mínimo ya eliminaron a otro y luego ya te metes tú al ruedo de intentar quitarla. Claro, estás tú solito con los dos equipos. Claro, obvio. ¿Qué está ya, voy a ir a... Déjame avienta el ruedo. Sí, pues es otra estrategia. Yo solamente tengo un reclamo en contra de los pingüinos. Hablábamos de una alianza al principio. Una amistad. Nada más cuando veo las imágenes de ese juego, el que estamos hablando, hacen el paneo y veo a todos gritando koalas. Oh, shit. Ah, no, pero... Yo creo que van a estar en las indicadas para hablar de ese tema. Es que el tema guapín. Es que no era nada romántico. Era más que todo estrategia. ¿Ya? Porque si los koalas le ganaban, o sea, subían de puesto, los bajaban. Sí. Por ende, si nosotros quedamos abajo, no quedaríamos de últimos. Sin embargo, quedamos de últimos, pero esa era la como estrategia. Igual los tigres siempre estuvieron en nuestro corazón. Sí. Siempre. En esa competencia, sí. No, porque yo no los escuchaba. No, pero... No, pero... No, pero... No, dos seguidas. Ya, era como, oye, qué peligroso. Nosotros siempre los apoyamos. Era peligro. Y a ver, eso sí creo que pues todos justo apoyábamos al que menos nos convenía al resto que ganara, ¿no? O sea, era como, ah, ok, si los tigres va aquí arriba en el marcador, pues obviamente todos nos convenía que ganara a lo mejor. Si no íbamos a ganar el propio equipo, pues el que iba más abajo en la tabla, porque pues empataban las puntuaciones, ¿no? Sí. Entonces, pues creo que fue por eso. No, rompieron mi corazón cuando vi ese paneo. Cuando vi ese paneo y todo, que Mariana y Ami se convirtieron pingüinos antes. Sí. Hay pruebas. Aquí están apareciendo de que Mariana y Ami al final. Se quejaban y todo, pero ya traen la de los pingüinos. Sí, sí. Blaquito, es que nosotros nos llevamos bien con todo. Y la verdad, sí. Oigan, y digo, ya hablando de... Ya nos dijeron cuál fue su prueba favorita, cuál fue su prueba menos favorita, cuál fue la prueba que en la que se sintieron mejor. Yo quería saber como en general, o sea, si tuvieran que dar una opinión. O sea, imagínense que yo soy... un creador, ¿no? Que un día les pregunta, oye, Brian me invitó al Summer Camp. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? O sea, ¿qué le dirían? Ay, yo le digo que vaya. Sí. Yo digo que vaya, pero con precaución. Sí, vaya. O sea, tú dirías como de, sí, es una experiencia que lo vale. Eso, ya que lo vivieron. Es una muy buena experiencia. O sea, uno, las personas con las que convives y todo, no sé si así ha sido siempre, pero por lo menos esta vez hubo suerte de que absolutamente todos eran súper buena onda, todos eran súper chill, todos iban con intención como de hacer relación, de hacer amistad, todo, estaba muy padre. Por esa parte, increíble, o sea, realmente todo lo que no ves en cámara. Y aparte... Nada más prendían la cámara y todo se transformaba. Sí, 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 todos nos vemos competitivos, sí, porque en la fiesta... Que habían muchos que sí, prendían la cámara y ya estaban en modo competencia ya, muy... Modo salvaje, sí, activado. Sí, sí. Así de ganar por ganar. Pero y aparte las pruebas, las experiencias, todo es muy padre, o sea, sí... No es algo en lo que nunca te pones en riesgo, no tienes que tener ningún miedo de nada, simplemente te vas a divertir, la vas a pasar bien, a conocer gente y te vas a cansar mucho, eso sí. Hoy sí, vas a terminar así que agotado. No hace falta, más en estos días, a todo el mundo le hace falta cansarse un poco. Si tú eres creador de contenido, vete preparando. A ver, al gimnasio. Tienes menos de 6, 7, 8 meses para ponerte entrenar. En forma. No, es que eso voy a hacer yo. Sí. Eso, yo dije, si me invitan al otro Summer Camp, yo pienso al próximo año estar, pero mira, en forma. En forma. Y con piernas. Rehabilitada, ya. Rehabilitada, sí, sí. Eso es bueno, porque nunca sabes qué son los retos que te esperan, porque en definitiva este Summer Camp
fue mucho más físico que el anterior. Sí. Obvio, eran otras condiciones, otro lugar. Digo, todos los años pues va a tener que ir cambiando. A lo mejor una que otra prueba repite, ¿no? No sé si a ustedes les gustó la de las cintas. Digo, ustedes ya sé que no. Pero, por si favor, a la gente no le gustó, porque es uno de los videos que más les ha gustado, siendo sinceros. ¿Sí? A lo mejor lo volvemos a hacer y ya tenemos ahora sí la previa de que, bueno, no esto. Se les va a ocurrir otra cosa a los equipos en ese momento. Estamos seguros. Pero bueno, ya tenemos más o menos también las reglas probadas en juego, en video, grabado. O sea, ya es más fácil repetir una prueba así, ya con la experiencia previa que pues, llegar y mentarle y vemos, ¿no? Sí, pero también, o sea, agarras experiencia de los demás. O sea, a mí me hizo crecer porque cuando veía la cámara como que me daba pena, era como, mejor me pongo atrás y que los expertos como que hablen. Sí, total. O sea, entonces como que sí, como que me daba mucha pena, pero justo eso es como que me ayudó a soltarte más. Ándale, justo a soltarme más y aprendí de pues, ustedes los que... Ya llevan más tiempo y así. Claro, me están diciendo viejo. Viejo, aprendí de los viejos. No, aprendí de este viejo. Admiro que pueden hablar muy fácilmente a la cámara. Sí. Y yo podría, pero me da como que mucha pena. Es práctica. Yo antes era malardo, así, pero mal para hablar con la cámara y me daba pena y ni quería voltear a ver. Así, y justo salía a la cámara y era como... Pero a menos que lo traigas desde la cuna, pues, o sea, es una habilidad que puedes adquirir. Sí. Eso es algo que se puede adquirir, lo puedes practicar. Es pena, practicar. A mí es pena, o sea, ahora y a mí nos da pena, pero ya que agarramos confianza ya... Y ahora, comiendo. A ti será, dice. A ti, chica. Pero pues, yo creo que lo que se refiere, Fer, es como que también llega esta parte que no solo compites, sino que tienes un crecimiento personal y haces amigos, que está muy lindo y que, a ver... Esto sí lo quiero dejar muy claro, independiente a toda la polémica, a todo lo que ustedes ven en comentarios de fandoms peleándose, todo así. Los integrantes, miren, todos nos amamos. Amigos, todos amigos. Literal. Nos estamos preparando en esta ocasión para Halloween, que la primera oportunidad que tenemos de juntarnos, la mayoría que puede van, o sea, ahorita los que están aquí, que son de otros países, es de, no, yo estoy ahí y yo voy a ir. Y es porque se genera una amistad, o sea, de verdad, y real, ya, no se vayan con eso. Y después... La y después de la final estábamos juntos tomando y comiendo, o sea, la verdad es que la gente que se sigue peleando ya después de que está pasando un poco de hype del Summer Camp, pues se están quedando como mecos porque entre ellos son amigos. O sea, si ellos que son los participantes, los que competían por el premio, ya lo superaron. Sí. Supéralo, papi, supéralo. Déjalo ir. Suéltalo. Sí, lo superamos muy rápido porque en la noche había fiesta. Exacto. O sea, después de que acabamos, La fiesta une. Después de todas las estábamos bailando y en la vuelta con los dos. Literal. Acá estaban de quedándonos. Es más, yo voy a decir algo. Yo tenía como un raya con Vane. Sí. O sea, las dos como que sentíamos eso. Sí, sí. Y el último día, porque también yo no le cogí la mala, pero sí fue como un raya y como, ay, o sea, Vane nos cogió la mala a los pingüinos. Sí. Y en la fiesta, como yo no podía moverme ni estar por ahí, yo estaba sentada, Vane me corría la silla para adelante. O sea, como que Vane me integraba. Sí. Me perreaba, entonces era como todos somos unidos y eso fue una competencia nada y sí, más. Y estuvo chido la neta. Estuvo chido la neta. No, pero sí, o sea, es lo que les digo, como yo sé obviamente que ustedes son apasionados por un equipo porque pasa en el fútbol, pasa en el básquetbol, pasa en todos lados. La pasión a veces te desborda, sí. Pero, o sea, no es como que los jugadores vivan peleados con otros jugadores, no es como que, o sea, si ellos literalmente el mismo día en el que se enteraron que habían pasado ciertas cosas, entre ellos ya estaban como si nada. Tú, Juanito Pérez, que estás comentando, ¡hijos de perra! ¿No? Flaco. Sí. Entiendo que te enojes y entiendo que haya cosas que no te parecen porque eso a cualquier persona le puede pasar. Y puedes dejar aquí tu comentario de, oye, no me parece que tal haya pasado por esto y esto y esto. Y mientras sea constructivo, es bienvenido. Mientras sea un insulto así, la neta es que yo hace rato me estuve cagando de risa con ellos dos, así de lo que estaban comentando, porque dije, wow, ¿a qué nivel lo llevan? O sea, están tan preocupados por el Summer Camp que dije, bueno, pues sigan viendo el video. O sea, sí, sí. Gracias pues, por el rating. Igual y si lo repites te enojas más, así que velo otra vez. Te sirve para ver otra cosa con qué tirar. Sí, sí. Oigan, y ya pasando a temas ya un poquito más inusuales. Inusuales, un poquito digamos. Más polémicos. Funa. A ver. Funa. Un poquito funa. Más funables, porque funa hay, hubo y seguirá habiendo, sí, porque hay gente que no lo va a esperar. Sí. A ver, pasó un tema en este Summer Camp que pudo haber pasado en el pasado, que pasó, de hecho.
en donde se entregaban puntos extra a la persona que vendía, que la Escabeche Store vendiera más camisetas, ¿no? O sea, el equipo que vendiera más camisetas en la Escabeche Store iba a recibir 300 puntos. Sí. Hay varias cosas que aclarar, que supongo que ellos ahorita les van a contar. Esto viene obviamente de que nosotros, Armando y yo, les pusimos en nuestro Instagram que si tenían alguna duda, queja, comentario, sugerencia, pregunta para el equipo que ganó, pues no la hicieran saber y nosotros la íbamos a tratar de preguntar pues las que más se repetían, sí, ¿no? Sí, sí. Obviamente, o sea, no es un secreto que la que se más se repite, ir, chicos, se dejaron ir con toda, es la de, a ver, ¿por qué los pingüinos compraron el campeonato? O sea, ¿por qué ustedes mismos compraron sus playeras y digamos que... Pues sí, o sea, la gente lo tomó como si ustedes lo hubieran hecho de la mala manera. Uh-huh. Sí, yo no estoy diciendo si sí o si no, yo no sé ustedes. Quiero que me cuenten su perspectiva, su versión. Yo siento que la gente, o sea, lamentablemente les importó un poco más que hayamos comprado las playeras en vez de que se hayan dado cuenta que nos esforzamos muchísimo para ganar la última prueba. Sí. Porque nuestra idea, porque nosotros, como dijo Chio, nosotros nos reunimos desde las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana hablando de qué posible, porque nosotros no sé por qué somos así o por qué fuimos así, pero el único equipo que estaba muy, muy metido con lo de la competencia y con ganar. Entonces, en esa reunión nosotros dijimos, tenemos... Literalmente éramos como Strangers. Stranger, sí. O sea, literalmente. El Doctor Strange éramos nosotros. Vimos un futuro literal. En una posibilidad. Literal, solo había una. Okay. ¿Y cuál era esa? Era ganar el primer puesto en la última prueba y ganar las playeras. Y que Lobos quedara de cuarto, de quinto o de sexto. Pero no en los tres primeros. Claro. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Porque ya son las 10, 11, 12 de la noche y mañana, o sea, como la competencia de las playeras era a las 2 de la tarde. Sí, sí. ¿En qué momento nosotros vamos a hacer que nuestros seguidores compren las playeras? O sea, tantas playeras. Sí, ¿no? Entonces... O sea, porque supongo que sabían... Las playeras para mí ni siquiera tenía que haber estado, o sea... Ok, ok, ahorita llegamos a eso. Pero me refiero a que en la noche, o sea, en esa noche, un día antes de la prueba, ustedes sabían que no era un equipo que estaba liderando la venta de camisetas. O sea, eso no, se sabía. No, porque nosotros igual tampoco como que le hicimos énfasis en nuestras redes. Sí. Y ya de la nada fue que Nando dijo... Bueno, no sé, no voy a decir, no voy a decir quién. Es que justo, mira, yo creo que pasó esto. Nando, lo más. Nando, así, no, ahorita le hablamos a Nando para que le hable. Pero aquí pasó algo. Obviamente los pingüinos no estábamos desde el día uno pensando en la regla de las playeras. No. Aquí hay algo que decir y todo lo que quieren para TikTok, lo que sea, que hay algo que decir, que va a ser muy polémico seguramente, pero la regla de las playeras no existía en el Summer Camp en el día uno. Ni en el 2. Ni en el 2, literalmente. Esa fue una regla que literalmente estábamos todos los equipos, esto ni siquiera se grabó, ni siquiera sale a la cámara. Estábamos desayunando, nos citaron, nos decían a nosotros, ¿sabes qué? A las 8 de la mañana bajen todos los equipos a desayunar porque a las 9 empieza la prueba o, no sé, le estoy inventando el horario, pero algo así. Y en ese desayuno, Brian nos dice a todos como, ok, vamos a dar las instrucciones de más o menos la prueba de hoy, cómo va a estar todo. Y queremos decir algunas cosas que se van a implementar, o sea, se iban a agregar. O sea, esto no estuvo en el inicio del Summer Camp. Entonces, nosotros no íbamos pensando en las playeras van a ser la diferencia, no. Brian dice, en este Summer Camp vamos a implementar que al equipo que más venda playeras... Una nueva regla, ¿no? Una nueva regla, ajá, que al equipo que venda más playeras en la Escabeche Store, obviamente en su team, se les va a agregar 300 puntos extra a su puntaje final. O sea, pero a lo que voy es que esta regla fue muy formal porque no se grabó, no se dio como... Y tampoco se dijo regla. No se dijeron regla, no se dijeron, oye, esto, lo otro. De hecho, hubo alguien que hizo un chiste por ahí, así un chiste, no me acuerdo quién fue la persona que dijo, ah, o sea que las puedo comprar. Antrax. Y Brian dijo, sí, sí. Así, o sea, el punto era que salieran de la Escabeche. Sí, o sea, exacto. Tampoquito de énfasis se hizo, que era... Con que salgan de la Escabeche Store, ya. Ajá, pues, y sin embargo, muchos equipos no le estaban prestando atención a eso. No, realmente nadie, de hecho, nadie. No, sí, los que más era Brian y Caro. Brian y Caro estaban Me refiero a que ellos. Nadie externo más que Caro, o sea, sí, del mismo entorno. Ajá. O sea, lo que voy a decir, yo siento que
esa regla no existe desde el día 1, ok. La agregan después de que ya íbamos a la segunda competencia, en la que ya había una de esas, o sea, ya había unos equipos más arriba de puntos y otros equipos más abajo de puntos. Entonces, realmente los demás equipos fue como que yo fui honesta conmigo misma y dije, a ver, es de escabeche store, o sea, rojo. Se sabe que los colores de escabeche son el rojo, el azul, es obvio que los equipos que más van a vender, ya deja tú de si lo publicaban o no, pues iban a ser el rojo o el azul porque son los colores de escabeche. Entonces ni siquiera a mí me pasó por la mente de, ay, hay que vender playeras. Y yo nunca le dije al equipo, oigan, vamos a publicarlos en las historias porque esto nos va a ayudar. Realmente el primer equipo que empezó a pensar en las playeras fue el equipo de Koalas cuando vieron que después de la segunda prueba ya les estaba yendo bien. Entonces ahí fue cuando yo vi a los primeros que empezaron a grabar sus historias y a poner en sus chats de difusión, como, compren la playera y compren la playera. Y ahí se empezó a hacer como una riña entre Koalas y Delfines. Porque pues como que ya entre Karen y Brian eran como de, no, yo voy a vender más. Y no, o sea, voy a vender más. Yo creo ahí como que entre ellos mismos dos sabían que eran los únicos los que tenían que la chance de poder ganar esos 300 sí. puntos. O sea, como que ellos se conocían con la capacidad de poder ganar esos 300 puntos extra, que como dice Chio, y como error también, o sea, yo les dije que aquí todo uno viene a aceptar sí. también sus errores y no pasa nada y el punto es mejorar. O sea, como error, obviamente, esa regla que ni yo sabía, literalmente ni yo, cuando Brian me dijo, ¿qué? Yo, me dijo, sí, es que obvio, a ver, yo se las pongo desde la perspectiva dueño de la Escabeche Store, ¿no? Obvio, imagínense, ustedes hacen un producto muy bonito, que lo vieron, les gustó tal, y que pues quieren compartirlo con la audiencia, obviamente, ¿no? Que esa es la idea al final de que hiciéramos claro. estas playeras para que ustedes se sintieran parte del team, al que apoyaran en general. Entonces, obviamente, pues tú como, no sé, si te lo pones a pensar del lado de negocios, pues obviamente que se vendan playeras es lo que quieres uh-huh. para recuperar la inversión que ya hiciste al producirlas. Uh-huh. Entonces, dijimos, bueno, vamos a hacer tantas playeras de cada equipo, que bueno, pues ustedes saben que Armando es el encargado sí. de eso, y se mandaron a hacer y todo. Obviamente, al hecho de que empezaron las filmaciones del Summer Camp, más o menos por ahí se lanzó se abrió a la venta sí. las playeras. Obviamente lo que tú quieres como dueño de la tienda pues es que se vendan, entonces lo mejor que se ocurrió en ese momento a Brian fue, bueno, voy a incitar a los equipos a ver si le damos 300 puntos extra que se desplacen, ¿no? O sea, que las playeras salgan de los almacenes de la Escabeche Store, o sea, ese era el objetivo, como si yo me lo pongo así en la mente de empresario, si quieren, de dueño de la Escabeche Store, el punto es vender las playeras, no tenerlas almacenadas ahí guardadas que se llenen de polvo, ¿no? Porque puede pasar, obviamente hay equipos más populares y está bien y así va a ser siempre, ajá. O sea, eso no es el problema, sino el tema es, bueno, ya tengo las playeras, las tengo que vender a como sea, quien sea, y obvio, pues si tengo aquí a tantos creadores de contenido, claro. pues voy a hacer, si alguien quiere, si alguien gusta y quiere 300 puntos extra para su equipo, pues que el equipo que desplace más playeras, pues ganará esos 300 puntos. Obvio, era opcional a quien sí. quisiera, a quien pudiera, a quien le naciera, a quien, lo que ustedes quieran. Pero es cierto lo que dice Che, y como error y como aprendizaje y como lo que quieran, no se debió decir, uno, se debió decir desde antes si es que se ponía. Sí, o sea, desde antes que empezara el Summer Camp. Ustedes lo vieron en el primer video, pero porque ya se agregó en edición. Sí, o sea, no crean que ahí a ellos se los dijimos. Sí. Eso se agregó en edición. Entonces, uno pues se tenía que poner antes, lo acepto, o sea, así es como que, como les dije, no fue mi idea, porque yo no pensaba en ese momento, yo tenía 10,000 cosas más en la cabeza del Summer Camp, que no, claramente no me puse a pensar, oye, ¿cómo se va a vender? Cuando Brian me dijo, dije, pues ok, sí, pues si el punto es venderlas, pues sí, ¿no? Pero pues justo, o sea, a lo que voy es que también los demás equipos sí nunca pensamos en, ay, lo que va a decidir las playeras, porque todos íbamos con la intención de cada prueba sumar los más puntos posibles y que tu prueba fuera la que importara. Y así, obviamente, los pingüinos no dijimos, vamos a huevonearle para al final comprar las playeras y eso nos va a comprar el campeonato. No, porque ni siquiera eran los puntos totales de una prueba, eran 300 puntos extra. Si yo hubiera tenido, a lo mejor, 500 puntos menos, porque en otra prueba también habíamos perdido o hubiéramos tenido menos puntaje, ni siquiera los 300 puntos de las playeras hubieran hecho la diferencia, hubieran alcanzado para llegar a un lugar un poco más arriba en la tabla o para ganarle al equipo que estaba. O sea, lo que voy es que si eso no,
vaya, fue un factor que nosotros fuimos literal como Doctor Strange a ver el futuro y dijimos, si los tenemos ya estamos un pasito más arriba, pero eso no le quita el mérito a que también fue una apuesta muy tonta, si la quieren ver, muy mensa, y lo hablamos. Dijimos, ¿Cómo fue eso, Pato? Ah, sí. O sea, el cómo sucedió fue, justo vimos eso, o sea, si quedamos en primer lugar, y gracias a todo lo que habíamos estado, bien, como decimos, quedamos en tres segundos lugares, que uno, hay cosas que tengo que decir, pero más adelante, un segundo lugar que realmente era primero. Y verde. Bueno, así de, sí, chingada, no, también, cosas que decir. Me funen en los comentarios, sí, y me funen los pingüinos. Pues, bueno, voy a empezar primero con esto y ya después comento la de esa prueba. Sí. Entonces vimos que, uno, si nosotros no hacíamos eso, iba a ganar lo de las playeras, koalas o delfines. Con sí lo que sí. Ellos, con lo que ellos sí nos iban a ganar en puntuación. Entonces íbamos a perder nuestro esfuerzo también por la parte de las playeras. Y dijimos, a ver, el mejor de los casos es donde nosotros quedamos en primero en la prueba y los lobos quedan en cuarto, donde así les ganamos por 100 puntos y sin problemas. Si ellos quedan en tercero, estamos en empate. Y después, quién sabe cómo iba a ser el desempate, pero estamos en empate. Entonces dijimos, a ver, yo sí tenía una confianza, estoy seguro que esta prueba la vamos a ganar, confío mucho en mi equipo, sabemos muy bien cómo hacerlo, entonces estábamos seguros que íbamos a ganar. Y fue lo de las playeras, que aparte es algo que nunca se vio, que sí se comentó mucho, se comentó en las entrevistas y no salió en el video, pero se comenta que lo de las playeras no solamente fue como que, ay, voy a comprar playeras y vamos a ganar y ya. No, dijimos, oye, las playeras vamos a tener también como un regalo para toda la gente que nos ve, toda la gente que nos ha estado apoyando. Sí, o sea, sí, tenían un montón, un fin, esas playeras. Tenían un fin, sí. Y sí lo hicimos. O sea, las playeras que llegamos a comprar, todas las regalamos. Las regalamos, no las vendimos, no revendimos nada. O sea, fue nosotros. En las entrevistas. En la final. Eso muy raro. O sea, porque Nando, Chío, sí. Y se comentó bonito, pero díganme ustedes, o sea, es. A los que a lo mejor estén viendo esto, que recibieron una playera, es como que, oye, es algo que no te esperas y algo bonito, estuviste apoyando a tu equipo y llega y te regala una playera. Pues es un buen gesto y muchos me ha gustado cómo han apoyado, que dicen, oye, era una estrategia, no estaba prohibido. Concuerdo, como dijo Fer, era una regla que desde el principio quizá no debió haber existido, porque era como que meter factores fuera de la competencia. O sea, es como que no tienes que hacer algo dentro, es algo ya afuera que bueno, el punto es que sucedió. Entonces tomamos la decisión y pues sí, o sea, vimos cómo estaban las cosas, cómo iba todo el panorama y realmente, a ver, piénsenlo así, los pingüinos íbamos en segundo puesto para el punto de previo a la final de la competencia y realmente éramos los únicos que podíamos como ganar pasar a los, o sea, pasar al equipo que iba en primer lugar, porque sí llevaban pues una diferencia de puntos ya muy notoria con el resto de los equipos. Sí. Entonces, también eso yo siento que la gente lo tiene que tomar en cuenta. No es que compramos no el campeonato, porque tenemos que habernos esforzado también. Tenemos aquí el ejemplo, ¿no? Que se esforzaron muchísimo, pero al final las cosas no salieron como sí, realmente nosotros en algún punto, man. No, pero matemáticamente, o sea, nosotros lo sabíamos que ustedes eran, digamos, los, como dice Chío, que ustedes los que eran los más, digamos, que tenían esa posibilidad de ganar la. Sí, o sea, había equipos que inclusive ni con las playeras, sí, aunque lo hubieran playeras, hecho. O sea, realmente no. Con los cálculos, si Tigres, por ejemplo, hubieran ganado esa prueba y hubieran aparte hecho lo de las playeras, no ganaban. O sea, no. Por ni aunque hubiéramos no descalificado a los lobos, sí, o sea. No, ni a los pingüinos, creo. Sí, o sea, no podías ganar el campeonato con eso. Y lo que yo, o sea, quiero como aclarar, también a lo mejor ahí medio se pone un poco polémico, es que, a ver, primero que nada, yo les quiero decir que respeto muchísimo y les quiero dar, o sea, de verdad, el agradecimiento y un aplauso a, no es contra la producción, no es contra el equipo de Redam Blue, no es contra nadie de edición y no es personal. Pero bien dijo Pato, cuando nosotros vemos la final,
hay muchas partes de nuestras entrevistas que se cortaron. O sea que nunca existió la parte en donde nosotros explicamos el por qué realmente compramos las playeras. O sea, la edición está cortada a una forma en la que dice, sí, compramos las playeras y ya. Y sí, las compramos y con eso ganamos. Sí, se ve muy gandalla. O sea, incluso nosotros viéndolo fue como... Yo me caí mal. Me dije, ¿por qué? A mí también. Eso bello, sí. O sea, incluso nosotros... Y ya fue como que pensamos en la contraparte y dijimos, es que realmente... Eso no pasó así. Y la verdad es que toda historia tiene dos versiones siempre. Y el cómo la cuentes y el cómo la vea la gente, con qué expectativa, con qué perspectiva, cambia mucho. Pero aquí para mí sí es muy importante que no se puso ese material, porque nos hace quedar, o sea, realmente si somos honestos, sí nos hace quedar como, ay, pues sí, las compraron, por eso ganaron. Hubo varios comentarios que honestamente a mí se me parecieron como un poquito insultantes de los otros equipos, porque fue de... ¿Quién tenía la cartera más grande? Hijo de papi. O sea, fue como que, incluso, no sé, este comentario fue de Brian y para mí fue como, pero la regla la puso él y es su tienda. Y él fue el que puso la regla de las playeras. Ajá, entonces... Y él también tuvo la idea de comprar las playeras. Él también, ellos lo llegaron a pensar también. Entonces, como que yo siento que el que no se pusiera eso en el video final, tiene un factor muy fuerte en el que a nosotros... Primero les agradezco a los que están defendiendo el que sí. nos está cayendo, porque pues, se agradece que vean esos factores que mucha gente no alcanza a ver. Pero por otro lado, o sea, sí nos orilló a quedar como los que hicieron la trampa del Summer Camp, los que cuando todas las competencias realmente jugamos limpios, fuimos pacíficos con los demás, nunca nos atacamos con nadie, respetamos a todos. Nos fuimos ganando el puesto paso a paso y justo. Y al final también, no solo se cortaron partes de las entrevistas, o sea, yo chido me comprometo a que tal vez aquí se las vamos a poner para que ustedes vean que esa entrevista completa existe, que Pato lo mencionó, Nando lo mencionó, yo lo mencioné. La estrategia de las playeras. Ya acabó el juego, conseguimos el primer lugar, pero no es suficiente. Sabíamos que era la primera parte del plan. El día anterior nos pusimos a hacer cuentas y todo y nos dimos cuenta de que no había manera de ganar. Nuestra posibilidad de victoria, literalmente como Doctor Strange viendo los futuros, tenemos un futuro posible, de verdad. No había manera de ganar de otra forma. Necesitamos que los koalas y que los delfines queden muy atrás porque sabemos que están peleando por los puntos de las playeras. Necesitamos que los lobos también quedaran muy atrás porque aunque nosotros ganáramos, los lobos nos llevaban ventaja. Entonces, no había manera de ganar. Pero nos dimos cuenta de que la única estrategia que nos iba a dar y asegurar la victoria era las playeras. Para ese momento no llevábamos nada, ni siquiera lo habíamos intentado. Realmente ni siquiera lo habíamos intentado. Dijimos, vamos a enfocarnos a que no lo necesitemos. Y para este punto, aunque no quisiéramos, vimos que era la única manera de ganar. Y pues ya, hablando con el equipo, fue una apuesta arriesgada. O sea, era una apuesta muy arriesgada. Porque si salía mal, por alguna razón, era perderlo todo. O sea, no solamente perder el juego, sino perder el dinero, perderlo. Y decidimos comprar todas las playeras de nuestro equipo. También pensando en cuando acabe esto, vamos a sortearlas, vamos a hacer un giveaway, o sea, vamos a dárselos a las personas que nos siguen, a mis seguidores, a los seguidores de Nando, a los seguidores de Shio, a los seguidores de Val, a los seguidores de Fer. Entonces, pues es una inversión también para nuestra gente, para la gente que nos ve, para la gente que se va a emocionar de que ganen pingüinos. Y todo eso, pues, se los vamos a regalar. Siento que también es un gesto bonito. Y al final, la competencia era algo que estaba permitido, aunque a lo mejor a algunos sé que no les va a gustar, lobos. Pero era la única oportunidad que teníamos y nosotros dijimos que íbamos a darlo todo y pues así fue. Así que esperen las playeras. La estrategia fue que sabíamos que necesitábamos ganar esta última competencia para tener los 600 puntos. Entre todo el equipo dijimos necesitamos darlo todo, no importa que nos desmayemos en la prueba, lo vamos a dar todo. Y además necesitábamos unos puntos extra porque era un milagro esperar que el día de hoy el equipo de los Lobos quedara de último lugar, y esos eran factores que nosotros no podíamos controlar. Entonces hicimos una estrategia de tener los puntos de las playeras. Estuvo un poco random porque sabíamos que había fans que nos estaban apoyando, hubo fans que compraron estas playeras, entonces les agradecemos. Y por otra parte, quisimos también hacer algo lindo por nuestros seguidores, por los que nos estuvieron apoyando durante toda esta competencia, y obviamente nosotros apostar por tener algunas playeras para posteriormente podérselas
obsequiar a todos los que nos apoyaron al equipo de Pingüinos. La noche anterior nos reunimos todos como hasta las 2 de la mañana. Analizamos todos los escenarios en los que podríamos quedar campeones y sinceramente era muy difícil. Y se nos ocurrió la idea de comprar las playeras que faltaban para asegurarnos esos 300 puntos. Pero fue todo muy loco porque si no ganábamos la competencia íbamos a perder el dinero. Apostamos por nosotros mismos, fue un riesgo. Terminamos ganando el reto, ganando la competencia y nos quedaron un montón de camisetas para regalárselo a nuestros seguidores, a los nuevos seguidores de los Pingüinos. Ellas estuvieron de que, pues también su parte de no, claro que estábamos felices por ganar. Nos decían mucho como de, es que ustedes no festejaron, se notaba la cara, no están felices. Pero aquí pasa algo, ¿no? Y es que, a ver, Pato y Fer, a lo mejor que también han tenido un poquito más de experiencia en competencia, no me van a dejar mentir, y es que es muy feo tú como persona ser como muy egoísta y a veces festejar en la cara del otro y así cuando se sabiendo que el otro se esforzó. Que todos esforzamos y yo lo dije en las palabras que di, cualquier equipo, así hubiera sido el equipo en el último en la tabla o el penúltimo, se merecía estar aquí por el simple hecho de que esforzaron, pusieron su tiempo, su disposición, los, o sea, de verdad, ustedes no se imaginan cuántas personas se lesionaron en el camino. Hubo muchos factores, pero a lo que voy es que, pues, no lo definió eso. Aparte, también se cortó en edición que la prueba final, para empezar, la verdad es sí, Pingüinos, o sea, terminó con una diferencia de tiempo y no me van a dejar aquí mentir nadie, y eso los otros equipos también lo saben, de que nosotros terminamos la prueba a que terminó el segundo equipo siquiera. Fácilmente 15 minutos o más, porque nosotros teníamos de grabar, tomamos sábado, descansamos, atendieron a Vale, muchas cosas. Además le estuvimos echando porra a los otros equipos. Eso, exacto. Total, y eso no se ve. O sea, llega un momento en el que, claro, cuando nosotros ya estábamos pues medio descansados de la prueba y empezamos a ver que los equipos de los unicornios, por ejemplo, estaban batallando por el cofre, Nando se acerca con Yolo porque es su hermano y le empieza a echar porra, de venga, Yolo, tú puedes. Y entonces, y eso nunca sale en la prueba final. Yo después de Fer la corre. Sí, literal. Fer corre con Ara. No, literal, los Tigres estaban pues dando todo y pues sí habían sido un poco como trampa. O sea, como que muchos contras en contra de ellos. Ajá, sí. Entonces, yo, o sea, yo vi a Ara que estaba corriendo, Fer estaba ya muerta. Y yo me puse a correr, o sea, yo no sé cómo tú de pilas, pero me puse a correr al lado de Ara. O sea, no y sé si yo no más. Sí. Se ve un pedacitito así, pero de, pero no, sí, no es el principal. Pero no poco. Se ve cómo le digo, le digo, vamos a la silla, tú puedes. Y igual, o sea, no fueron dos vueltas. No fueron dos vueltas, no, fueron varias. Vamos de un lado, le dije, sí, vamos, a dar agua, regresa. Y obviamente también la motivaba con el bicho, con Belly. Ella sabía cómo motivar a sí, a mí me funcionaba, mi hermana sí, también. Sí, la verdad es que apoyando a los otros equipos y eso tampoco está, o sea, Pato les ayuda a los Tigres a buscar su cofre, sí, literalmente, eso tampoco se ve. Nosotros, yo me acuerdo que yo agarré a Mariana de las piernas, a todos, a Ara, que estaban así y ya no cabían en el hoyo de que no encontraban el cofre. Y de verdad, o sea, sí nos pareció la verdad un poco injusto por parte de que nos dejan quedar como si fuéramos como los malos, pésimas personas y que no nos importaron los demás y que fuimos egoístas, cuando realmente eso no pasó. Y creo que los otros integrantes de los demás equipos lo saben, pero sí fue muy fuerte para nosotros verlo y decir como, porque esas sí, partes, ¿dónde están? Se siente muy mal el haber visto el capítulo y ver que quedaste mal. Sabes que era algo que tenía que amortiguarse mucho, explicar muy bien, y nos esforzamos a explicarlo bien y que no se haya considerado eso, y que luego tanta gente que como decimos, si hubiéramos sido tramposos desde el principio, dices, bueno, si te cae hate, pues te lo buscaste. Pero la trabajamos muy bien, siempre fuimos muy buenos contra los demás equipos. En la última Pato siempre les daba tips a los demás equipos. Sí. Pato les enseñó a los equipos. En lo de kayak. O sea, Pato estaba ahí. Llegó mejor amigo. No sé cómo hacer esto, explícame. Pato no era como envidioso. Ay, no, porque no me conviene, ¿no? A todos les dio consejos. Cuando fue el wakeboard, o sea, ahorita llegamos a eso, pero sí, a todos les dio, como nos daba a nosotros como equipo, de, oigan, yo, a ver, tengo a lo mejor un poquito más de experiencia, haz esto. No es el mismo consejo, no creo que se lo guardaba para el equipo. Él se lo compartía para a todo el que se lo preguntaba y sin, de que, ay, no te voy a decir porque no eres mi equipo. Entonces, sí nos parece como de por qué tenemos que quedar como los tramposos. Como los que aplastaron. Sí, o sea, como que en esa conclusión, digamos,
O sea, como que se ve claramente en el video que hay un héroe y hay un villano, sí, ¿no? O sea, sí, como que esa fue la narrativa. Sí. Esa fue la narrativa que se manejó entre el equipo que se encargó de editar el video, entre pues, los que estuvieron involucrados en ese momento. Esa fue como que la narrativa que encontraron y que se manejó y dijeron, pues de aquí vamos a tirar en esta onda. Nos llevemos aquí, nos llevemos en medio. Yo así es como lo vi. Pero miren, o sea, sonará, o sea, ahorita como que yo, no sé, les estoy diciendo esto desde una manera así muy random. O sea, sonará ahorita que lo que están diciendo todos ellos es como, ay, qué chillones, no se aguantan, se lo buscaron, no sé qué. Pero hay muchas cosas que de verdad, o sea, que como yo les dije en el otro capítulo de Desconectados, hay muchas cosas que hay que asumir, o sea, sí, como producción, como evento, como reality. Y hay muchas cosas de las que ahorita les están contando que, a ver, aquí está Ara y aquí está Armando de otro equipo que no son, sí, los pingüinos, que, o sea, que ellos les pueden dar fe y legalidad de que pues sí pasó así, o sea, sí, no es como que ellos digan no es cierto, no, esto no se inventó así, o sea literalmente, o sea, ellos estaban, no había cómo decírselo, o sea, no había otra manera de decírselos, pues. Sí, entiendo totalmente y apoyo a esta, lo que dice Chío, o sea, realmente sí, Pato, se agradece en esa, no se alcanza a ver en la imagen, pero estábamos con las palas, no encontrábamos el cofre, claro. Pues también sí siento que, yo lo veo como una estrategia, o sea, al fin de cuentas se puso sobre la mesa, ustedes lo supieron aprovechar y nos quedamos con eso. Bueno, la parte, hablo por mí, yo si hubiera estado en su caso también lo hubiera aplicado. O sea, realmente es una estrategia y bien aprovechada. El tema de esa regla era la ambigüedad. Sí, o sea, la informalidad con la que se dijo. De todas las reglas que hubo en general, sí, yo creo que esa fue pues la más al aire, porque como se dijo en un día informal, en tal momento, después de ya haber ganado puntos, etcétera. Y no se grabó, no se explicó, no, o sea, pues sí, era como muy, muy fácil encontrar como eso, e incluso alguien hizo chiste y dijeron, sí, entonces pues en ese momento a nosotros nos vino el flashback de eso, y realmente lo que dijo Pato en un inicio es, para nosotros era muy importante que sí, o sea, tanto los que fueron los seguidores del equipo como los que siguieron el Summer Camp, es que días antes de que se estrenara la final, los pingüinos hicimos dinámicas con los fans, hemos hecho videollamadas con los que no fueron de aquí del país, porque no podemos hacer envíos a veces internacionales, es un poco complicado, pero les hemos estado mandando mensajes, a los que pudimos les mandamos la playera. Hubo personas que yo sé que los haters van a decir ahorita se quieren defender y lo que sea, pero realmente yo me quedo con que hubo unos niños que de verdad, o sea, la sonrisa que tenían, lloraron cuando recibieron la playera, y esto fue mucho antes de que se estrenara la final, y nosotros no fue como que andábamos publicándolo o haciéndolo para disculparnos porque lo creíamos algo malo, porque realmente nunca lo pensamos como algo malo. Desde el inicio fue nuestra intención. Vamos a dar. Vamos a. Es como una. Devolverle algo a la gente que nos apoyó. Tanto te apoyó. Entonces nunca lo vimos con esa intención. Y entiendo, obviamente, la parte de, por ejemplo, el equipo, más que nada de los Lobos, porque el año pasado yo creo a mí me tocó estar en esa posición en el Summer Camp, que mi equipo iba como, venga, ganando. Nos tocó a mí, Armando. Y aún así, esa vez yo perdí, ganaron los Lobos, de una forma también ahí un poco medio turbia, porque la final contaba más puntos, pero bueno. Otra historia, yo también terminé funadísima y ahí aún así algo perdí. O sea, entonces yo llegué a esta conclusión, dije, a ver, el año pasado me hatearon por eso, este año me están hateando por otra cosa, eso es algo que yo de verdad no puedo controlar, o sea, de mi parte les puedo decir que no fue personal con los Lobos, no lo hicimos en el equipo, o sea, no se queden con esa imagen. Sí, no fue como de, ay, mira los Lobos, venganza, vamos a chingarlos, ¿no? O sea, sí, pues, o sea, claramente, no, o sea, como equipo, me imagino que ustedes como sí, capitanes lo sabrán, no estás pensando en el otro equipo, o sea, total. Obvio, ¿qué te conviene del otro equipo? Pues que pierda, como ejemplo, de los Koalas, ¿no? O sea, o que gane, o que pierda, pero no estás pensando en qué va a ser el otro equipo ahorita, y no es como lo que más te aprende, o sea, lo que piensas es en concentrarte en tu equipo, hacer las cosas bien, como dijo Pato. O sea, yo como lo veo es que, perdón por la palabra, pero están bien güeyes porque pudieron haber perdido, y pudieron haber perdido el dinero, pudieron haber perdido las playeras, es que, o sea, como dijo Pato, era todo o nada, igual, sin embargo, las playeras iban a entregar, o sea, sí, no, o sea, eso de que era, me refiero, se queda y todo, pero fue una, como yo lo veo, o sea, si yo hubiera sido el capitán de ese equipo, hubiera dicho, no digan mamada, ¿no? O sea, pero porque es muy arriesgado, sí. Y vete tú a saber si
No, era una combinación de factores que tenían que pasar para que eso funcionara. Lo de la pero empresa. Confiamos en nosotros. Confiamos en nosotros. Y fuimos de mucha diferencia. Ganamos por, sí. Por mucha diferencia. Y, a ver, o sea, al principio de la prueba ya lo dijimos. Fue como, ok, Vale se lesiona. Obviamente en ese momento nosotros dijimos, ya valió. Ok, le echamos ganas, seguimos con la prueba, nos concentramos a lo de nosotros. Pero sí, total, nada hubiera importado al final. Si esa prueba no la y ahí ya fue esfuerzo de todo el equipo, ya sí dependíamos de otros factores, pero al final, o sea, el trabajo, eso no, yo siento que no se tiene por qué desmeritar o decir que se equivocó, porque no manches, o sea, la prueba está. O sea, yo casi pierdo una pierna y entonces, sí. No, los pingüinos compraron el campeonato. Me hubiera encantado que pudieran haber visto todo eso en la final, que no se puso. Que no se puso, claro. No, a mí me hubiera encantado que los otros equipos hubieran comprado también sus playeras. Pues sí. A mí no. Me hubiera encantado. Aquí sí. Les damos los entonces ya 300 puntos para todos porque todos vendieron playeras. Claro. ¿No? Pero a lo que voy también es como, si entiendo esa parte justo de los lobos, me pongo en su lugar y siento feo, pero nunca fue personal. Y con ningún equipo, ¿sabes? Entonces, al final de cuentas, yo creo que fue estrategia. Y yo sé que va a haber gente a la que le va a parecer, gente a la que va a seguir hateando. Pero pues eso ya no es algo que esté en nuestro control. Se hizo con otra intención. Entonces, pues creo que por ese lado estamos un poco tranquilos. Y ahí tenemos también, pues, otras cosillas que conforme salieron los episodios, las dijimos. Ok, hay obviamente más preguntas al respecto, que no sé qué. Yo, ahorita es mi momento. Porque estoy hasta la mano. No, obviamente yo sé que como siendo la cara de este Summer Camp, que puedo ser yo, o el siguiente también puede ser Brian, o el anterior puede ser Brian, o sea, es algo que ya lo aprendí con el tiempo, y es que si la persona que dé la cara, él es el culpable de lo que pase. Por más que yo no haya tomado decisiones, por más que yo no haya decidido quién ganaba, yo no puse la regla de las playeras. O sea, lo que quiero que entiendan es como, ok, se acepta todo su hate, vean el video, no me importa. Lo único que sí quiero decirles es que está, yo como lo veo, está ya muy pasado de nivel el hecho que digan que es que porque yo, si soy el novio de Chío, que yo ayudé, que a mí se me ocurrió, que yo... Se aventaron la que yo di el dinero. Sí, también, no. O sea, no mames, gente. ¿Cómo me voy a comprar yo mi propia tienda? O sea, entiendan que eso no tiene sentido. Si yo ya pagué las playeras para que las hicieran, ¿en qué sentido tiene que yo haya puesto dinero? O sea, de verdad, no... Perdón por la palabra, pero no digan mamadas. Y lo que me queda claro es que pase lo que pase, haga lo que haga, haya jueces, no haya jueces, o sea, lo que ustedes les caiga es que yo ande con Chío. Eso es lo que me quedó claro desde el primer Summer Camp hasta esto, pero es algo que ustedes no pueden controlar porque es mi vida personal y bueno, eso se tienen que amolar, ni modo, ¿no? Entonces, lo único que sí quiero decir es como, a ver, número uno, yo no puse la regla, número dos, yo no sabía que estos güeyes habían hecho eso, o sea, yo me enteré, o sea, para que vean el nivel de lo que yo no estaba involucrado en esas cosas, porque no es algo que a mí me compete, o sea, ver cuántas playeras vendió cada uno, o sea, yo no me puse a contar cuántas, yo ni siquiera sabía hasta que alguien de la store nos pase el reporte, sí. Pues para ver qué equipos había llevado los puntos. Nos pasa el reporte y yo dije, ¡ah, chinga! Algo está mal aquí. Algo aquí no coincide. O sea, era sorprendente en el momento que yo lo vi. Era como de, ok, o sea, ¿qué pasó aquí? Porque a lo que yo tenía entendido, y no por una lista y no por lo que quieran, es que los Delfines eran el equipo que más playeras había vendido hasta una noche antes. Sí, sí. O sea, literalmente la noche antes de la prueba, los Delfines eran el equipo que más playeras había vendido. Obvio, eso es mucho gracias a lo que hizo Caro y a su publicar y a ponerlo en su canal de difusión y lo que sea. Y a su fandom, que también el fandom de Caro es increíble, y gracias por comprar las playeras y apoyar a Caro y apoyar a los Delfines, que es otra pregunta que ahorita voy a contestar. Pero sí, o sea, obviamente yo no sabía, me enteré cuando me dieron el reporte después ya de la prueba, porque ya había pasado la prueba cuando nos dieron el reporte. Y fue como, ok, aquí algo pasó. Vamos a informarnos, vamos a ver. Incluso pensamos que era un error. O sea, sí, de hecho se hizo un reconteo porque, digamos, la persona que se encarga de todos los envíos se le solicita, digamos, el informe después de la prueba. Le dimos ahí creo que eran las 2 de la tarde y fue como de, oye, ¿nos puedes mandar el reporte? Cuando manda el reporte y lo vemos en un grupo que tenemos, fue como de, ¿qué? Sí, o sea, fue algo sorprendente. Se hizo una doble revisión. Se hizo doble check y fue como, no, sí, los pingüinos vendían tantas playeras.
que no eran, o sea, no estaban ni muy, tampoco muy lejos de lo que tenían los delfines o sí. Ya un poquito así más lejos de los cuales. Pero bueno, ese es el punto que quería aclarar, que era como yo me enteré cuando me dijeron este es el equipo que vendió más playeras, a este dale los 300 puntos. Yo me quedé en el entendido que era otro. Yo ya hasta estaba como de, uy, las playeras de delfines se vendieron. Ahorita les digo por qué. Pero, o sea, como que dije, ah, pues qué buena onda. Ellos van a ganar los 300 puntos. Se va a mover ahí la tabla. Me dicen los pingüinos. Dije, bueno, a ver, yo, Eddie, no puedo hacer nada. Producción no puede hacer nada porque no fue una regla que nosotros pusimos. O sea, que yo me inventé de la nada. Como les dijeron, fue una regla que surgió el día de la segunda prueba después de ya haber entregado puntos, etcétera. Entonces fue como de, bueno, pues, ¿qué hago? Pues a mí me dijeron que los 300 puntos eran para, obvio, consulté. O sea, no, a ver, esto también es muy obvio. No, como ustedes saben, yo no es como que sea el dueño del canal. Yo solito, yo, obvio, consulté con Brian, que fue el que se le ocurrió la regla. Le dije, oye, ¿qué onda con esto? Y literal, así se los pongo, literal. Y no es por yo limpiar mi imagen y que vayan y le digan a él, porque tampoco ese es el chiste. Sí, no, pero literal, yo le dije, yo hago lo que tú me digas. Porque no fue mi regla. O sea, si hubiera sido mi regla, era como de, bueno, chance, y yo digo, qué turbio, ¿no? Yo le dije a Brian en el escenario, ya, hasta antes de grabar, minutos antes de que fuera ya en el escenario arriba, le dije, oye, ¿qué hacemos? Y no, él no me va a dejar mentir, porque pues, no, esto no es mentira, es una plática que tuvimos entre él y yo. Le dije, oye, ¿qué hacemos? Pues está el tema de los pingüinos que hicieron esto y esto. ¿Qué hacemos? No, pues, ¿tú qué opinas? Le dije, mira, yo no puse la regla. Yo no sé, a ver, sería hipócrita decirte si estuvo bien o mal, porque pues si lo había hecho otro equipo, o sea, nunca me pude haber pensado, y si a alguien más se le ocurría, y si a alguien más, o sea, se les pudo haber ocurrido a dos equipos al mismo tiempo y era como, y bueno, ¿y qué haces de todos modos, no? Ajá. Y además de eso es como de, bueno, lo único que yo tengo que decir es que como mente de, como les dije hace rato, de empresarios, bueno, pues yo ya vendí las playeras, güey, o sea, yo ya las vendí, que no salió de mi dinero. Yo dije, yo ya aquí ya tuve una ganancia, ¿no? Literalmente. Entonces fue como de, pero como tú digas, tú pusiste la regla y ya. Y él dijo, obviamente, dijo, pues sí, no podemos hacer nada, porque era muy obvio que si aparte de todo ellos ya habían gastado su dinero, o sea, la resolución para un lado iba a ser turbia, para el otro lado iba a ser turbia. O sea, no había un punto medio. El punto medio era poner la regla bien desde el inicio o no ponerla. O sea, no ponerla era la mejor opción. Pero bueno, ya se había puesto, ya estábamos ahí, ya era la última prueba, ya había sido incluso la competencia final. Entonces fue como, lo que tú me digas. Y él me dijo, no, pues ya, si dejémoslo así y que fluya, ¿no? Y que pase lo que tenga que pasar. Yo en ese momento dije, bueno, ya aquí le pongo entonces los 300 puntos. Le dije, Panda, oye, ganó tal, 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 y vamos a decirlo. Y ahí se acabó, literalmente ahí se acabó. Yo cuando, igual, o sea, porque yo, Eddie no había visto el último capítulo hasta con ustedes ayer, porque obvio, por otros sí, temas, y no fui a la oficina, etcétera. Pero yo cuando lo vi dije, ah, chale, pues hasta ahora creo que yo, o sea, literalmente yo pensé, la gente va a creer que lo que creyeron, que fue mi idea, que yo puse dinero, pero tengan sentido común, chat, no, ¿cómo voy a tomar yo de dinero que ya había puesto otro dinero para hacer las playeras? Sí. Es una locura, tampoco tengo tanto dinero. Y ojalá, ¿no? Pero compren su playera. Estaba en el Summer Camp. Obviamente no. Y ya, o sea, contestando rápido, otra pregunta muy que a mí me hicieron mucho en específico era que a qué equipo le iba. Yo les puedo decir, y no me van a dejar mentir, es que yo por el equipo azul tengo un sentimiento distinto, porque, a ver, es un equipo que técnicamente yo tendría que ser el capitán de ese equipo, yo participar en esas pruebas. Yo liderara ese grupo. Desafortunadamente, o como ustedes lo quieran ver, por ciertas condiciones yo no puedo hacerlo. Entonces yo, incluso ven el video, le dije, Zach, muchas gracias, o sea, le agradecí por el esfuerzo que dio por el equipo, porque no sé, no quedar en último. Sí. O sea, literalmente yo tengo un sentimiento distinto. Ustedes saben, mi animal favorito es el delfín. Estaban a mis grandes amigos, que considero obviamente mi cuñada en ese equipo, y obviamente yo estaba muy feliz de que también Caro estuviera haciendo lo de las playeras. Les juro que por un momento yo pensé en hacer un post o algo de que compre la playera de delfines, pero dije me voy a aventar a los otros equipos de ese güey apoya a los delfines, y que luego pasó lo de las escondidas también. Entonces dije, mira, mejor me voy a abstener de decir cualquier cosa. Obvio, yo le tengo cierto aprecio al equipo de los delfines, pero traté de mantenerme lo más parcial. Yo no tomé ninguna decisión. Yo, Eddie, yo no solo puse las reglas, o sea, quiero que quede bien claro, esto fue idea de
creativa entre Eric, Brian, yo, o sea, todos colaboraron para que se hicieran las reglas. Ahora, hay otra pregunta. Que no se note que eres fan de los delfines. No, hay otra pregunta que se repetía mucho y es que, ¿qué cosas que ustedes vieron, o sea, que sucedieran, que a lo mejor no salieron en cámara, ya dijeron unas de la final, pero en general que no salieran en cámara o que para ustedes hayan sido injusto en ese sentido, no sé, en general, que no se haya notado tanto tal vez en el video, pero que si ustedes lo comentan ahorita, tal vez alguien ya lo note. Entonces, sí. Literal, la pregunta es, ¿sucedió algo que no fue mostrado en los capítulos? Y si sí, ¿qué fue? Sí, sí. Hablando en general de todas las competencias. Pues sí, ahí tenemos un tema, yo creo que aquí Patito nos va a ayudar a explicarlo un poquito. Ya después yo les termino de dar el contexto de cómo sucedió todo. Pero ya les dijimos lo de los pañuelos, lo de la prueba de la final, o sea, ya hablamos de esas, pero hay una de la que no hemos hablado y creo que aquí también pasó algo importante, ¿no? Pues sí, fue en la prueba del esquí, que a lo mejor algunos, bueno, de los que me sigan, saben que sí les es algo que... Sí les hago. No soy profesional, pero es algo que sí lo he hecho. O sea, Lo del esquí acuático. Lo del esquí acuático lo he practicado pues, a lo largo de mi vida un par de veces, entonces sí les sé. Y hubo una cosa de la cual que fue como... Sí me quedé con un sabor bastante, bastante agridulce porque... Sí se había hablado de la regla cuando fue lo de las arrancar. Lo de ponle la cola al burro. Ajá, sí. Ahí sí dijeron, el hombre que compita hoy no puede competir mañana, que la prueba es las escondidas, o sea, sabiendo qué prueba es para que obviamente el equipo haga estrategia. Te digo qué prueba es para que hagas estrategia. Tampoco te voy a poner pruebas al azar y es como, pues a ver qué, pues ni modo, tuviste mala suerte. Entonces dije, sí explicaron eso. Entonces ya sabía que al día siguiente, o sea, que el día de las escondidas yo era que tenía que competir porque el día del ponerme con el burro decidimos que fuera Nando. Todo perfecto hasta ahí. Y después de esa tocaba la prueba del esquí, cosa que hasta que fue, yo creo que la noche anterior hasta ya alta la noche, nos enteramos de qué prueba era. Ahí no se había hablado nada de quién iba a competir, nada, no se había la prueba, nada. Ni cuántos iban a competir. Ni cuántos iban a competir. Era un dato que los equipos... Todos conocíamos. La mayoría de los integrantes, capitanes de los equipos, pues medio los conocíamos. Obviamente aquí entra en juego algo que pasa en el squad, que varios pues, medio que dobletean ahí entre que son producción y así. Ellos sabían la prueba, más sin embargo, claro. Yo, Chio, capitana, pingüino, creo que no Armando también de Tigre. Sí, yo tampoco sé. Nosotros dos, Isaac probablemente, sí. Estoy segura que Isaac, no sabíamos el orden o qué pruebas iban a ser las siguientes. Entonces nosotros no podíamos prevenir escenarios, ni se había dicho como, oye, lo que dice Pato, el que pasa aquí no puede pasar al siguiente de ahí. Exacto, entonces eso estaba en vivo, o sea, no se mencionó si sí o si no, no existía la regla. O sea, nunca se dijo, digamos, el día de las escondidas, nunca se dijo que los que pasaran las escondidas, no es lo que están diciendo, no podían pasar al siguiente día. Sí, o sea, fue algo que no se dijo. ¿Sabes de qué? De las mujeres, porque si las niñas les daba una, en este caso era yo, no sabía que sí o no yo tenía que competir al siguiente día, así fuera de una persona o fuera de tres, porque yo era la niña que no había pasado a las dos pruebas anteriores, entonces esto ya era como por default para que obviamente ni modo que no participara. Incluso ahí era como por, o sea, si quiero salir en el Summer Camp, pues tengo que salir en las pruebas, ¿no? Ajá, pero de los hombres, pues había dos hombres por equipo, entonces, pues... A mí me pareció justo, me pareció algo que podía, pues, que de hecho quedaba mejor, que fuera como que, ok, equipos, esta va a ser la prueba, equipos, elijan qué hombre quieren que compita. Sería lo más justo cuando ya se obligó a que cada hombre compitiera una prueba, ahora es el equipo, tú decide. O sea, tú pon ahí como en el juego del kayak, usted decida su estrategia, es lo vamos a dejar a los equipos a que sea así. Pero no se quiso hacer de esa forma porque, y eso sí es real, los capitanes de los demás equipos sí dijeron, oigan, pues no, que no sea así, literalmente, para que no compita Pato, que él sí lo sabe hacer. Diciendo, no es justo que si nadie lo sabe hacer, compita a alguien que sí lo sabe hacer. O sea, no me parece justo. Entonces no me dejaron competir. Literalmente, en el chat de los capitanes existe ese comentario de...
Pato no compite en esta, en Pato, esta prueba. Sí, o sea, hagan de cuenta, yo estoy en ese chat, obviamente, en el que estaban todos los capitanes. Estaba Armando, Chio, Zach, Brian, Eric y Jess. Y preguntaron, oigan, para los datos de mañana de la prueba, ¿quién va a competir de su equipo? Preguntar. Eso, o sea, entre producción preguntó, sí, en ese grupo, como quién, ¿no? ¿Quién iba a pasar? Entonces, cada quien mandó dos nombres, ¿no? O sea, les dijeron un chico y una chica. Entonces, no sé, Armando había puesto a alguien, Brian puso a alguien, Jess puso a alguien, Eric puso a alguien, Zach puso a alguien, y Chio dijo, bueno, pues entonces que vaya Pato. O sea, me están preguntando. Sí, claro. Me están preguntando literalmente quién, a quién va a pasar a mi equipo. Bueno, pues voy a mandar a Pato y yo, ¿no? O sea, ella literalmente está en el chat, puso y eso. Dije, ah, yo tengo que ir de huevo, por, pues sí, voy. Y dije, ah, pues Pato, que era para mí lo más lógico, obviamente, todo el equipo. Y aquí también hubo ahí un chanchullo que dijeron que Nando se sintió muy mal, que no lo apoyamos. Sí, cosa que no era cierta. Cosa que no era cierta. Cosa que era, o sea, Nando también apoyaba de, oye, es una competencia donde nuestra mejor estrategia para ganar es esto, pues vamos, esto. O sea, por supuesto. Entonces, al momento que mandan esa pregunta, ya todos pusieron, no, ¿quién van a mandar? De repente pasa como que no sé quién en específico puso en el chat como de, ay, no, pero es que Pato ya pasó hoy. Entonces yo literalmente, yo puse, ah, ok, yo pensé que no habíamos puesto la regla. O sea, yo, imagínense, yo que estaba informado de todo, ¿no? Pensé que ya no habíamos puesto la regla de que si pasó ya no, pues pasa, sí, mañana. No, porque Nando y Pato participaron. Ajá. Entonces yo dije, bueno, entonces, ok, dije, bueno, no, pues no sé. Eddie tenía un punto que dijo, para mí es importante, yo producción, que pase el que no tenga miedo, porque la prueba de mañana es una prueba muy física y muy fuerte, que a lo mejor si tienes, como que te da ahí un falso, sí te puedes llegar a lesionar. Entonces Eddie era lo que puso como de, a mí me parecería justo que pasara el que ustedes escogieran. Sí, o sea, el que ustedes digan que no tenga miedo, porque... Porque era obvio que alguien que, pues no sé, tuviera el menos miedo posible, era más fácil que le saliera y que se aventara. Y que, porque, pues, obviamente, como producción tienes que cuidar, pues, que no se rompan tanto, tanto. Obvio, pues, si pasa, ni modo, pero bueno, sí tienes que cuidar que no se rompan tanto, porque al final, pues, o sea, otra vez, como les digo, si quieren verlo de esa manera, son gastos, que si págale la medicina, que si págale el hospital, que si págale el doctor, son gastos extras que el Summer Camp, pues, va sacando poco a poco. Entonces, pues no, o sea, a ver, literalmente no nos conviene que la gente se lesione, se enferme, se lo que sea. Pasaron muchas cosas en este Summer Camp, pasó lo de Val, pasó la pierna también, que si Val la otra vez se enfermó, que lo del estómago, etcétera, que son gastos que al final, pues nosotros tenemos que cubrir, porque bueno, nosotros los invitamos, hay obviamente sus excepciones, como se les dijo a todos los que participaron, pero bueno. En la buena también onda de, bueno, ya los invité y seleccionaron en mi prueba, bueno, pues voy a tratar de hacer todo lo posible porque esa persona esté bien. Entonces, lo que yo menos quiero, o lo que producción en general menos quiere, es que la persona que participe en una prueba sea la más miedosa y que no se atreva, sí, ni siquiera a mirar el agua. Exacto. Entonces, fue como de, ah, yo pensé que íbamos a pasar a quien quisiera, quien no tuviera miedo, pues para que saliera rápido, porque también el punto es sacar los videos rápido, si no se nos va el día, la luz, todo lo que sea. Sí. Y ellos pusieron, no, es que... porque claramente sabían que Pato ya lo había hecho. No sé si porque lo dijiste o no, sí, sé. No, porque lo mío es público. O sea, yo ya había subido muchos videos. Isaac lo sabía también. Ajá, Isaac lo sabía también. Entonces, entre... Pues no sé si se habrán puesto de acuerdo, no sé cómo fue. Pero entre ellos dijeron, no, yo digo que no es justo que pase el que pasó. Mejor lo hacemos así. Y ya entre todos los capitanes, incluso Armando, ¿eh? O sea... Yo, de hecho, en ese chat yo no estaba ni enterado. Fue como... Me empecé a escuchar mi celular que llegaban un buen de mensajes. Yo, no, man, ¿qué pasó? Y es que yo ahí tengo que aceptarlo. O sea, a lo mejor sí, eso sí. Salen detrás de cámaras. Yo sí me puse un poquito intensa porque a mí se me estaba pareciendo injusto porque yo lo sentía muy personal. De que era como de Pato, porque era como, no, es que es porque ya sabe. Y a mí, desde mi perspectiva chido, yo decía, bueno, pero ustedes que son producción ya sabían qué prueba era. ¿Por qué no me comentaron a mi capitana Armando? Sí, eso también. A la capitana desde antes. Sabiendo lo que había sabiendo, sí. ¿Cuál era? Chío, también me lo puede decir a mi equipo, no saben que tenemos que tener a Pato, yo creo que por lo vamos a pasar. Sí, o sea, digamos que en la desventaja que es muy forzosa, porque pues no hay de otra manera, Brian, Jess y Eric ya sabían qué prueba venía, incluso Eric fue conmigo un día antes de la prueba a ver el lugar. A probarla. A probarla, porque le dije, necesito que alguien la pruebe por si está muy difícil, pues mínimo, pues, la, o sea, pruébala para ver qué tal está.
Entonces, por ejemplo, Eric ya la había probado, Brian sabía cuál era la prueba, ya sabía cuál era la prueba, porque obviamente es parte de nuestro trabajo, sí, ni modo que qué, ni modo que quién lo haga, pues si nosotros mismos somos la producción. Sí. No puede estarlo haciendo al azar. Y entonces, aquí mencionando a Eric, pues, obviamente él sabiendo que una de las pruebas que se iba a hacer en la semana era el esquí acuático, y teniendo a Milos de Cancún, que casi ha, o sea, ha ido muy seguido ahí, sabiendo que él esquía, pues obviamente puedes tomar una mejor estrategia y decir, oye, Milos, tú compites. Realmente, es que se los juro, cuando se hizo lo de quitar la cola al burro y las escondidas, ahí no se estaba considerando para nada que eso iba a tener algún efecto en la competencia del esquí. Entonces, cuando llegamos a la competencia del esquí y están hablando de lo de si es justo o no es justo que yo compita, obviamente dices, oye, pues yo ya tengo a Milos que sí lo sabe hacer, pero calladito, bajita la mano porque nadie lo sabe. Porque nadie lo sabía en ese momento. Y diciendo, oye, Pato, no es justo que compita porque él ya lo sabe hacer y es profesional. Sí, pero yo sé que Milos sí lo sabe hacer. No lo voy a mencionar porque pues, a mí me conviene, a mí como equipo me conviene. Llega y Milos sabía hacerlo muy bien. Fue muy claro que les pateó el trasero, sí, a todos. O sea, pero Pato también, o sea, le pudo haber ganado. Sí. La soberbia, humildad. Sí, sí. Entonces, a lo que vamos, y para no decir si le hubiera podido ganar o no, porque el tiempo que hicieron era brutal, o sea, para cualquier humano aguantar ahí tanto tiempo es brutal, no importa lo atlético que seas. No importa si sabes o no, ¿no? Sí, exacto, no importa si sabes o no. Sí o sí, y ya recuerden que les comenté, 100 puntos hacían la diferencia de que nosotros ganáramos sin las playeras o quedábamos empate. Si yo hubiera competido en esa prueba, hubiera quedado seguro entre el top 3. O sea, primero, segundo o tercero. Sí, porque los demás no sabían hacerlo, esa es la diferencia. Ajá, exacto, los demás equipos, los tres equipos, no lo habían hecho nunca. Entonces, yo fácilmente podía dar puntos cinco vueltas. Con cinco vueltas ya tenía el margen para llegar a una posición más arriba. Ese tercer equipo son 100 puntos más de los que nosotros teníamos. Así que, si se hubiera dado todo lo demás de la misma forma, hubiéramos ganado sin importar lo de las playeras. O sea, y sí fue un dato que sí nos pareció algo injusto, porque sí fue como, oye, si no se van a meter profesionales o gente que sabe, pues sean parejos. Y si quieren pues, también que su equipo tenga ventaja y también sean parejos, o sea, si tienes alguien que lo sabe hacer muy bien, ni modo que hubiera uno de, oigan, van a ser penales. Sí, pero Fer no puede competir porque sabe patear el balón. ¿Por qué? Pues es la ventaja de cada equipo. ¿Quieres que la competencia sea entre gente que está haciendo por primera vez? Ajá. Y estaba Milos, no hubiéramos dicho, ay, pues Milos no compite porque es chévere. Al final de cuentas, recuerden que es un programa que quieres que sea espectacular. Sí. O sea, y es un detalle que pues, se quiere tocar. No vas a hacer que la gente que lo sabe hacer no lo haga para que quede entre puros, pues, primerizos. Novatos. Puros primerizos que no sabes lo que va a pasar. Entonces, lo que hace es espectacular y fue un detalle que sí se inclinó más hacia quiero que mi equipo gane. Y son cosas que, como nos demostraron en video, entonces deja muy bien parados todo el tiempo de que ellos no hicieron ese tipo de estrategias y no pensaron en esas cosas cuando realmente sí sucedieron. Ok, oigan, tengo aquí en el teléfono a alguien que quiere decirles algo. No sé cómo se escucha, ahorita me va a decir aquí producción. Pero bueno, Nando, ¿estás ahí? Hola, sí, aquí estoy. ¿Se escucha perfecto? Sí. Ok. Ok, estamos en el teléfono en este momento con Nando, que quiere decir un par de cosas. No pudo venir porque está trabajando, es un capo, pero quiere aclarar un par de cuestiones, me imagino. Sí, claro, te vengo a dar mi opinión porque está todo el mundo hablando mal de Pingüino. Bueno, no todo el mundo, sino... Pero sí, un gran porcentaje en el video, en los comentarios del último video. Sí, ¿qué? ¿Cuál es la bella aportación de Nando a este programón? Bueno, nada, en resumen, no sé de qué hayan comentado allí, pero cualquier cosa que hayan dicho mis compañeros del equipo, cualquier cosa que hayan dicho los Pingüinos, me represento porque ya hemos hablado de esto antes del directo de hoy. No, estoy muy molesto porque siento que se editó, se hizo de tal forma que no quedó de otra que la gente nos viera como villanos, y no es así. O sea, nosotros siempre fuimos de los equipos más callados, más tranquilos, nunca reclamamos nada. De hecho, en la última prueba, si se fijan,
En la última prueba, cuando tenían que echar el trapo en el envase ese, había una línea que había que superar, ¿no? Sí, sí. Entonces, si te fijas en el video, todos los equipos le reclamaron a los jueces y se le montaron encima diciéndole, no, que ya está listo, que ya está listo. A nosotros, nuestro juez nos dijo, ok, sí sirve, pero denle una más por si acaso. Ni uno solo de nosotros criticó eso, simplemente fue a buscar otra más, aunque ya estaban muertos, ya estaban cansados, y ya está. Así fue toda la competencia, nunca nos quejamos, nunca nos metimos con nadie. Y que el hecho de que hayamos tenido una estrategia que de paso le da un toque cool a la final, se hayan molestado tanto, me parece que hay mucha envidia de parte de los otros equipos. Ok. Sí, tu equipo ahorita, para informarte que yo ya hablamos bastante de esto, ya llevamos un ratito, pues ya comentó, ¿no? Que el material, que si lo editaron de tal manera, que si otras injusticias en la prueba del esquí acuático, que si las injusticias en la prueba del ponle la, quítale la cola al burro y eso. Pero lo que quiero que la gente se quede es que se creó una nueva rivalidad, o sea, más una rivalidad sana, porque en realidad los lobos, nosotros no tenemos ningún problema con nadie. Todo ha sido súper buena onda, súper bonito, o sea, no hay ningún problema con nadie. Pero a la gente le gusta eso, la rivalidad, ¿no? Madrid, Barcelona, Boca, River, está cool. Entonces, además, si hubieran ganado los lobos, hubieran tenido bicampeones y los demás cero. ¡Valen verga los lobos y los huevos! ¡Cállate! ¡No! En fin, va a estar bueno el año que viene, ojalá nos inviten. Sí, sí. Sí, a ver, hay muchas cosas que, como ya les dije ahorita aquí al equipo, hay que mejorar como producción, ustedes lo saben, hay cosas que a veces no salen de la mejor manera, pero sí, o sea, lo importante es que aquí tienen el espacio todos los equipos, o sea, quien quiera venir de los equipos está completamente invitado. Si quieren dar su versión, si quieren dar lo que quieran decir aquí delante, Yolito y los unicornios, como ustedes vean. Pero sí, o sea, a mí me gustaría tener las versiones de todos. De todos los participantes. El pensar de todos, que si de los tigres, que si de los delfines, que no, si los cuales. Un debate de todos los que estuvieron allí. Exacto. Y que nos digan las cosas en la cara, eso, no un confesionario. Eso está bueno. Claro. Eso estaría bueno. Y a todos los equipos. Que se armen el desmadre ahí para que vean. Eso estaría muy bueno. El representante Juan, que saca las garras. Yolito, yo te extraño mucho. Pero bueno, amigos, muchas gracias por la data, por tu comentario, por darte el tiempo de no, aunque no estés aquí, estás pues dando tu punto de vista. Yo ya vi tus historias de estos días y vi que lo tomas ciertas Eres cosas con humor y ciertas cosas como de si me quieren joder, yo también jodo. Entonces, pues bueno, es la filosofía de vida tal vez de Nando y se respeta. Yo los quiero un montón a ti y a Yolo por participar en este Summer Camp. Se los dije yo en persona. Y bueno, pues ya nos vemos entonces para debate, ese debate. Nos vemos para el debate. Listo, lo quiero mucho, hasta luego. Bueno, pues ahí tienen las palabras de Nando, que pues era importante que estuviera acá. Ahorita, desafortunadamente, si nos pueden poner la cámara abierta, ya se tuvo que ir un integrante de los pingüinos, pero creo que es momento también de ir cerrando y de... Claro. Y de creo que demostraron su punto. Total. Dijeron lo que tenían que decir. Obvio, ya si ustedes quieren saber más de ellos, así, pues ya saben. En sus redes sociales, ya ahí les van a estar poniendo. Si hay algo que se les olvidó ahorita o lo que sea, pues ya ahí se los van a estar poniendo. También me gustaría que, aunque sea un minutito, viniera Kiara acá en lugar de Pato. Venga, tira. Porque es importante. No, es importante tener varias perspectivas. Es lo importante tener varias perspectivas. Porque como les dije, pues los pingüinos podrán decir tal cosa y pues a lo mejor ustedes dicen, bueno, ellos lo dicen porque son los pingüinos, exacto. Pero bueno, o sea, para que vean que aquí también está Armando, que está Ara. Sí, confirmo al 100%. No tiene nada que ver que sea mi hermana, o sea, de verdad. A mí me caga. No, pero los pingüinos la verdad es que se lo merecían, o sea, siempre nos estuvieron apoyando a los tigres, a todos. O sea, fueron como muy humildes y tenían todo para ganar, o sea, físicamente. Ahí también les jugaron pues, otros en contra
ustedes, de que Pato no pudo participar y así. Las pero siento que lo hubieras dado todo y sí, las escondidas. Y en las escondidas también fue un poco injusto. Fue un poco injusto, que fue algo que tampoco hablamos así rápido. O sea, siento que encontraron a Chico. O sea, lo encontraron en un lugar incorrecto, pero aún así lo encontraron. Entonces yo, ahí hubiéramos ganado también los pingüinos. Sí, okay. También. Y además de las escondidas. Sí. Hay muchas okay. cositas, o sea, pero independientemente de eso, se sabía que ustedes eran el equipo más fuerte. Sí, realmente sí, lo reconocemos. Gracias, Sara, por considerarnos así, que digo, pues tampoco es como que, ay, sí, ya nos vamos a venir aquí a hacerlos de que no. Y éramos los mejores. Éramos los mejores, no, porque tampoco teníamos ese pensamiento justo. Creo que es lo que nos llevó a ahorita explicarles todo este, como, ¿cómo se dice? Como contexto, para más que nada que lo tengan. Hubo, los hubieras ya no existen, eso lo tenemos claro, y lo que yo quiero que sí se queden todos, o sea, es como de, nuestro equipo fue unido, hubo mucha estrategia, sabíamos ganar, sabíamos perder también, y ahorita estamos aceptando también, obviamente, y estamos aprendiendo de la situación y viendo que se puede llegar a malinterpretar lo que tú a veces no quieres hacer con una mala intención. Ahora sí que ya no controlamos lo que la gente nos diga, haga, eso ya es punto y aparte, pero como lo dijo Nando, o sea, Nando es súper amigo de Milos ahorita, con todos los lobos, o sea, de verdad nos llevamos súper bien con todos los equipos, entonces, al final de cuentas creo que eso es lo que importa para el punto en que ustedes están viendo la final y todo esto. Para los equipos ya pasó un mes y medio, más o menos, que se grabó. Igual ahorita que comenten, no, cambien el resultado, flacos, ya pasó más de un mes, o sea. Sí. Y nosotros ya sabíamos cuál era el resultado y todos los equipos lo sabían y nadie tenía un tema con eso, entonces... Creo que eso es lo importante, que la gente sepa que más allá del contenido, de la competencia, de lo que ustedes ven detrás de cámaras, existe amistad, existe compañerismo y apoyamos a todos en lo que pudimos. Y algo que sí me queda muy claro de mi equipo es que en ningún momento nadie hizo una intención, algo con una intención de fastidiar a algún otro integrante, a algún otro equipo, a alguien de la producción, a alguien de nada, para nada. Entonces, siempre fuimos a disfrutar y todos los equipos lo disfrutaron. Sí. Ya sí, miren, ya si la decisión les parecía o no, pues ya la aceptaron, o sea, literalmente sí. La aceptaron, porque bueno, en ese momento, como les digo, o sea, ya cuando yo dije tal, el ganador, les hubiese gustado o no, porque pues a quién le gusta perder, pues dijeron, pues ya, o sea, ya ganó, ya, sí. Ya también, ya qué hacemos, ni modo que repitamos hoy la prueba, ya también me quiero ir a mi casa, ¿no? O sea, es la verdad, o sea, no íbamos a, como les dije igual el día de las escondidas, o sea, no íbamos a repetir desde que Rebeca fue en contra, o sea, pues no, si ya había acabado la prueba, ya que repetíamos, o sea, pues ya lo hecho está, y si me iban a funar, me iban a funar, y si no, pues no, y ya, o sea, ese es el punto de todo esto. Y bueno, pues la verdad es que fue un capítulo larguito. Extenso. Sí. Los pingüinos tenían varias cosas que decir, como les dije, va a haber otros capítulos donde vamos a traer, a lo mejor no sé si a todo el equipo, como esta ocasión que no se pudo, pero bueno, sí, a lo mejor de 2, 3 tigres, 4, ojalá, digo, si por mí fuera, todo el equipo estaría increíble. Pero igual van a venir los cuadras, va a venir Caro, quien sea, Zach, los que puedan venir, aquí tienen abiertos los micrófonos. Si también se quieren quejar de algo, no importa, porque lo importante es que sigamos mejorando y que el próximo año esté más perrón que el de este año, que a mí me gustó muchísimo y que sé que a ustedes les gustó también mucho, porque si no, pues no les iría así de bien a los videos. Entonces, chat, squad, muchas gracias por apoyar estos proyectos. Recuerden que si les sigue gustando, y a lo mejor sí, no ganó su equipo favorito, véanlo, yo sé. Véanlo. O sea, pero si quieren que volvamos a hacer el siguiente año y que esté la revancha y que el siguiente año, ahora sí, el doblete de los dos o lo que quieran, por favor, suscríbanse, porque sin eso no podemos hacerlo. Como les dije, hacer un Summer Camp es una inversión de tamaños magistrales que no se entendería en otras proporciones. Entonces, si ustedes lo apoyan, siguen ayudando a que este proyecto crezca. Muchas gracias, Val. Muchas gracias acá a Fer y Ara. En el siguiente año vamos a participar más. que Ara ya a lo mejor vendrá en algún futuro después de esto. Ya ahorita se va a regresar a sus tierras. Ya vendrá después. Y si no, también le hablamos como sea. Pero ya vendrán otros capítulos donde igual invitamos a otras personas. También. Igual claro, acá a Yuri, por favor, le das un beso. Como tú quieras, sí, ya es donde tú quieras, ya ese es tu problema. Y agradecele mucho que gracias por ser parte de esto. Yo se los dije, o traté de decírselos a todos ayer que los vi, que sin ellos esto no es posible, que sí, que se puede enojar, puede pasar, pero lo importante es eso,
que hicimos una comunidad más grande de creadores, que ahora cada que nos veamos en un evento, que si los premios, que si tal, o bueno, ya a lo mejor si ya no tenías alguien con quien juntarte, bueno, el Summer Camp ya te hizo que conocieras a tal, y ya tienes tu grupito, o te juntas con todos, en fin, el Summer Camp sirve para muchas cosas, obviamente sirve también tus comentarios para mejorar, y nada, este fue el capítulo 24 de Desconectados, como breve recordatorio otra vez, por si no estaban, no sé qué pasó, no estamos en vivo. Entonces, gracias a todos que estuvieron comentando aquí en el estreno y pues algo que quieras decir tú. Nos vemos, chicos. Y recuerden, no se claven. O sea, no se claven en los comentarios, ¿no? O sea, estén tranquilos, todos somos amigos. Disfruten los videos, disfruten el contenido que al final es para ustedes. Nada más, chicos. Sí. Nada de hate. No, o sea, amor y paz. Quéjense. No, sí. Quéjense, pero con calma, con calma. Sí, no se van a morir porque no haya ganado su equipo favorito, se los prometo. Nos vemos en el siguiente capítulo, amigos. Bye, bye. Bye. Adiós. Let me know when you're here. Meet me up for a smoke outside. I regret what I said, didn't mean it. Can't believe me. I guess I'll take it back. There's a party downtown, someone